Mexicana de la Lengua le damos la más cordial bienvenida al 15º Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía, José Jiménez Borja, la tradición lexicográfica hispanoamericana. Daremos inicio a la quinta mesa del Congreso. La primera ponencia se titula Adaptación vocálica de términos españoles al sistema vocálico del quechua en canciones quechuas de Cusco y está a cargo del magíster Nil Palomino González. Nil Palomino González es docente del Departamento Académico de Lingüística de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad de Cusco y de la Universidad Andina del Cusco, magíster en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Lingüística Andina y Educación por la Universidad Nacional del Altiplano. Damos pase al ponente. Muchísimas gracias. Antes de dar inicio, quiero expresar mi gratitud pública a la Academia Peruana de la Lengua por acoger a los que no necesariamente estamos en Lima, sino en el interior del país. He visto el cronograma y allí aparecen varios ponentes de las universidades que están, repito, en el interior del país, y eso me parece una muy buena opción porque se le dé cabida a otros investigadores. Por otro lado, saludo a los organizadores de este evento, en especial a la Academia Mexicana de la Lengua, y de la misma forma a todos los que han hecho posible este encuentro, este tincu, que así se llama justamente en el quechua nuestro, este encuentro, este juniunacui, de los que se dedican a la investigación lingüística. Mi ponencia es sobre adaptación vocálica de las palabras castellanas que han pasado a las canciones quechuas. Y a la adaptación también se le denomina como refonologización, reacomodo fonológico. Y esto es importante entenderlo por cuanto en primer término nos permite, en primer término decía, entender cómo es el sistema fonológico de una lengua. Y por otro lado, nos permite a nosotros tratar de contribuir de esta forma, entendiendo la adaptación, contribuir a los a lo que ahorita justamente es discusión en el caso del quechua, ¿no? De la escritura del quechua, cómo escribimos aquellas palabras que no son necesariamente palabras quechuas, si lo vamos a adaptar sus letras originarias a las letras del quechua, o en todo caso los escribimos tal como están. Y en esta oportunidad justamente de eso trata, de adaptación vocálica o en todo caso de refonologización de vocales fuertes EO de las palabras españolas al sistema vocálico del quechua en canciones quechuas del Cusco. Siempre cuando desde que estaba iniciando en los estudios de la lingüística, escuchaba algunas canciones quechuas de los grupos musicales más importantes del Cusco o los más famosos, y de pronto escuchaba que la O, las palabras del castellano que tenían O, al pasarse a la lengua quechua o a esa canción quechua, de pronto la O se adaptaba a U, y si tenían E, se adaptaba a I. Es famosa la canción Sulischaya y Sulis, Tustunchaya y Tustun, que tiene que ver con soles, de sol, del dinero, y tostón. Entonces yo decía, ¿por qué se adapta, por qué ese cambio de la O a la U, de la E a la I? Y por otro lado, acá en Cusco nosotros tenemos una feria en las fechas cercanas a la semana, bueno, en las fechas cercanas a la semana de la Navidad, en Cusco se realiza una feria donde se vende imágenes, estatuillas de la Navidad, del nacimiento, y a esa feria le denominamos Santurantikui, ¿no? Santurantikui, y siempre me pregunté por qué se dice Santurantikui y no Santorantikui. Entonces, ocurre eso en el quechua cusqueño. Toda palabra que del castellano pasa al quechua como préstamo, de pronto si tenía las vocales EO, esa vocal se adapta a IU. Mi ponencia trata de explicar eso y por otro lado de responder por qué ocurre esa refonologización
o esa adaptación. Bueno, entonces las adaptaciones vocálicas son procedimientos normales que se presentan en los casos de contactos de lengua. Cuando dos lenguas se contactan, en el hablante de pronto ocurren reacomodos fonológicos. Esos reacomodos fonológicos, llamados también adaptaciones, tienen las siguientes causas. Se dice que es, perdón, las siguientes características y causas, ¿no? Es espontánea en el hablante, obedece a la eufonía. Por cuestiones de eufonías se adaptan, una palabra que pasa a una lengua se adapta a su sistema fonológico, se da por contacto de lenguas, es causada por la desigualdad o asimetría de la cantidad de fonemas en las lenguas. Una razón para esa refonologización o adaptación sería que al ser dos lenguas diferentes tienen diferentes sistemas fonológicos, diferente cantidad de fonemas. Por lo tanto, eso genera que haya esos reacomodos fonológicos. Y se manifiesta a nivel de los fonemas segmentales y también a nivel de los fonemas suprasegmentales. En el caso del quechua, a nivel de los acentos, por ejemplo. Tengo acá una canción de un grupo musical bien conocido en el Cusco, y en cuestión de minutos, no, menos de un minuto, voy a compartir una canción entonces, para que podamos escuchar solamente como ejemplo. Esta canción, a ver, está por acá un ratito. Solo esto para dar mayor explicación. Acá está. Y escuchamos y luego volvemos. Bien, entonces, en esta canción que titula Carrito Huerfanito, hay evidencia de préstamos lingüísticos como carro, huérfano, puerto, viaje, 15 y también la palabra castellana Maldonado. Entonces, ocurre que, como hemos escuchado, ocurre que en esas canciones o en esta canción, estas palabras castellanas que se han prestado al quechua en esta canción, de pronto, si tenían la O, pasan a U, como ya no es carrito huerfanito, sino carrito huerfanito. Entonces, la O se convierte a U, y en este caso, el diptongo huerfanito se reacomoda, se refonologiza en quechua como huir. Huerfanito ya no existe el diptongo, y la O también nuevamente vuelve a ser U. Puerto es portucasata, dice. Viaje es viajarusa, no, ya no es viaje, sino viajar, ¿no? Viajar un aipaj, ya no es 15, sino es 15, ya no es Maldonado, sino Maldonaduta. Eso es ¿no? Eso es lo que ocurre en esa canción. Acá tenemos otra canción que es Urpituchata, muy famosa en el Cusco, del grupo Los Cantus, y allí hay préstamos como Cori Anillo, cadena, Pérez, estera y sombrero. Entonces, anillo, de pronto se pasa al quechua en la canción, suena como anillo, cadena suena como cadina, Pérez suena como pirispa, ¿no? La gente no canta perespa, no, sino dice pirispa ususi, ¿no? De la palabra Pérez a pirispa, la palabra estera pasa a estira y sombrero pasa a sombrero. Acá podemos notar ese paso y por otro lado, cómo los cantantes de esa canción, de pronto estos grupos consonánticos como BR ya lo han asimilado y lo pronuncian con normalidad.
Eso se debe seguramente a que son bilingües. De esta manera también tenemos un popurrí o contrapunto de Carnaval de Canas, donde hay una canción que dice Iskalireikichos Nyuhari Karani, Munashaiki Ratus y Kawanaikipaj, Charango y Capuan, Mula y Wakumanta, Kaniña Pasñata, Tuka Payunaipaj. Entonces, acá, en esa canción típico del Carnaval de Canas y que se canta bastante, tenemos el siguiente caso, voy a describir. Como pueden notar, escalera pasa, escalera y quichus, la E siempre ahí, rato, rato, charango, charangui, caneña, de lo que era, pues, ¿no? Ñ es un sufijo del castellano, pasa a caniña, toca, tuca, pollera a pollera y paño a paño. Así, en casi todas las canciones del quechua ocurre ese fenómeno. En el caso de una canción de otro famoso cantante cusqueño, Gualberto Apaza, por cuestión de tiempo no vamos a escuchar la canción, dice, Abiuncha airuplanuscha y yachtaiman aparicuay, huasiman pasa pusarucuay. Y mamay sikhuyaita purisian, taitesi tristita purisian, mamayuan manaña tupas, huawangman manaña tupas. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo igual hay una adaptación vocálica donde avión pasa aviuncha, aeroplano es aeroplanuchay y triste es tristita. Y topar de tupay no es palabra quechua, la palabra quechua es tincuy, pero durante mucho tiempo ya se ha nativizado la palabra tupay, inclusive se saluda tupananchiscama, proviene del castellano toparse, de encontrarse. Y significa justamente eso. Entonces, topar se ha pasado al quechua y se ha nativizado como tupay, donde la O se ha refonologizado como U. Este trabajo ha sido ya de alguna forma realizado por el doctor Rodolfo Cerrón Palomino, donde dice lo siguiente: el referente a la existencia alofónica de E, E, O, solo hay que destacar el hecho de que tales sonidos corresponden a las realizaciones de los fonemas I, U, en contacto directo o indirecto de la posvelar Q o de sus reflejos más cercanos, así como quero, madera, cosa, marido, pero también senca, nariz, orco, cerro, eso dice Cerrón Palomino. Por otro lado, una investigadora norteamericana, Fake, también ha visto ese caso y ha publicado un artículo en una revista de Cusco, donde llega en una de sus conclusiones, dice que entre los 279 préstamos léxicos en mis datos, he presentado los procesos adaptacionales siguientes: cambios regulares de vocales, simplificación de los grupos consonánticos, metátesis, alteración de los diptongos. Entonces, mi postura, lo que voy a plantear, la razón que voy a dar por qué se produce esa adaptación, coincide con lo que dice el doctor Cerrón Palomino y de la misma forma con lo que dice la norteamericana Fake. ¿Por qué ocurre esa adaptación? ¿Por qué toda palabra castellana que tenía EO al pasarse al quechua, por qué de pronto se convierte o se adapta a IU? La razón es justamente la diferencia del sistema fonológico. El diferente sistema fonológico del castellano con el sistema fonológico del quechua. El quechua es una lengua trivocálica y por lo tanto, por ser una lengua trivocálica, y el castellano es una lengua pentavocálica, de pronto el que habla quechua está acostumbrado a tres vocales y el castellano le ofrece cinco vocales, por lo tanto se produce un reacomodo fonológico y fonético en el quechua hablante, lo cual nunca ocurre cuando el castellano aprende quechua, no presenta ese tipo de problemas de lo que denominamos motoseo. ¿Cómo se demuestra eso? Una razón es lo que acabo de exponer, ¿no? Si el quechua también tuviese las mismas cinco vocales o las cinco vocales como el castellano, ya no sería necesario adaptar de santo a santo, tampoco de, como hemos visto, de avioncha a avioncha. Ya no sería necesario. Entonces, una forma de demostrar es que son diferentes sistemas fonológicos. El quechua tiene su propio sistema fonológico, o peor, su sistema vocálico, y el castellano su otro sistema vocálico, por esa razón. Por otro lado, muchos de los que están en Cusco y por desconocimiento creen que el quechua es pentavocálico y te sueltan la palabra huayque. Y de pronto, en el caso de la palabra huayque, dicen, ahí está pues la E, yo digo huayque.
pero no se dan cuenta que la pronunciación no es un criterio para establecer la cantidad de vocales de una lengua. Uno de los criterios valiosos es el par mínimo, donde dos palabras solo varían en un fonema. Y al variar en un fonema, por culpa de esa variación en un fonema, presentan diferentes significados. Entonces, piso varía con peso en una sola vocal y también en todo el significado. Puro varía en una sola vocal con poro, pero se cambia por completo el significado. Misa, mesa, y así podríamos encontrar diferentes ejemplos de par mínimo en el castellano. En el caso del quechua no es posible encontrar un par mínimo. De tal forma que huayque, que se pronuncia, yo también digo huayque, huayqui, huauque, son solamente tipos de alofonía. Mientras que huayque no signifique diferente a huayqui, no podemos hablar de que existe la E, tampoco existe la O, porque de todas maneras debe haber un par mínimo y hasta el día de hoy no se ha encontrado en el quechua y es una pérdida de tiempo. El quechua es una lengua trivocálica y estoy demostrando que en el Cusco el quechua cusqueño es trivocálico. Plantean por ahí, dicen quiro y quero, pero entre quiro y quero no varía un fonema, varía la K con la Q, la I con la E, entonces ya no sería par mínimo. Por lo tanto, voy a pasar a las conclusiones. Eso es lo que estaba explicando, ¿no? De pronto, en el caso de la Q, tiene mucho poder en el quechua cusqueño. Y la Q suena fuerte, suena como doble K. Entonces, ya, cuando decimos, por ejemplo, caca, la A también sufre una variación fonética. Ya no es caca, sino caca, suena como una especie de O. Eso es por culpa de la Q, no de la vocal. Por eso erque, que se pronuncia erque, pero no porque exista E, sino por influencia, como ha dicho el doctor Cerrón, por influencia de Q, erque. Igual ocurre con cosa, la U de cosa, de pronto por influencia de la Q se pronuncia como O, cosa. En ese sentido, o con eso queda demostrado de que el problema no es la vocal. El problema para esa variación, para esa alefonía, es el fonema Q. Concluyo diciendo que las canciones quechuas del Cusco, como es natural, contienen préstamos del castellano al quechua. Dos, en las canciones quechuas de los grupos musicales, las vocales fuertes EO han sido adaptados al quechua en IU. Las vocales castellanas con diftongos, al pasarse al quechua, han perdido diftongos e hiatos. Si el quechua tuviese vocales EO, al unirse con IU, de pronto formarían diptongos o grupos como hiatos, pero eso no es posible en el quechua. En el quechua no hay diptongos, no hay hiatos, por lo tanto, esa es una razón más para decir que el quechua es una lengua trivocálica. Y quiero también sugerir, antes de la conclusión, de que entender este proceso de reacomodo, de refonologización, podría a nosotros servir para establecer una escritura más adecuada en el quechua. Y ya se ha planteado, yo también vuelvo a decir, los sustantivos propios que pasan al quechua tendrían que respetarse por ser sustantivos propios su escritura, pero en el caso de los sustantivos comunes tendrían que también readaptarse a la escritura quechua, y de tal forma que la O tendría que pasarse a U y tener que ser ductor, porque así es como hablamos. Tendría que pasarse carro a carru, porque así es como nosotros pronunciamos acá en Cusco. Agradezco mucho vuestra atención y si me permiten, si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a debatir. He tratado de hacer lo más sintético posible. Muchas gracias. Añay Tukuy Sonkuyuay, Academia Peruana de la Lengua. Muchas gracias, Magister Neil Palomino. Los que tengan preguntas pueden ir mandándolas al chat. Tal vez al final de la mesa podamos exponerlas. Sí. Entonces, la segunda ponencia de esta mesa se titula Los neologismos por la expansión de significado para el área de comunicación en Aymara Castilla, Arupirua, Diccionario Aymara Castellano, y será desarrollada por el licenciado Alan Eber Mamani Mamani. Alan Eber Mamani Mamani es licenciado en Ciencias de la Educación por la especialidad de Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía por la Universidad Nacional del Altiplano. Egresado de la Maestría en Lingüística Andina y Educación por la Universidad Nacional del Altiplano,
Actualmente sigue estudios de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ejerce la docencia en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Huancané, en Puno. Damos pase al ponente. Buenos días. Quiero agradecer infinitamente a la Academia Peruana de la Lengua por darnos esta oportunidad de poder brindar las temáticas que también vamos investigando, vamos aproximando de las diversas partes del Perú. Y agradecer también esto por la oportunidad nuevamente a los organizadores. El título de mi ponencia es Los neologismos por la extensión de significado para el área de comunicación en Aymara Castilla Arupirua, Diccionario Aymara Castellano. El presente trabajo tiene como propósito conocer los léxicos que presentan en el Diccionario Aymara Castellano mediante la expansión de significado para el área de comunicación, considerando que la expansión de significado consiste en agregar un nuevo significado a un término ya existente o recuperado en la lengua originaria. La metodología empleada será la siguiente: el análisis del contenido lexicográfico y el estudio de los neologismos. Esta ponencia concluye que en el diccionario bilingüe aparecen términos creados por el procedimiento de expansión de significado para el área de comunicación. Entre ellos se menciona Arjataña, Chaca, Suti, Sutinchawi. ¿Cómo ocurre la neología en el Aymara? Los neologismos ocurren por derivación, según Felipe Guaigua. Por derivación implica usando los sufijos de nominalización como ta, ña, wi, ri, kaya, guaya y nominalización denominativa con los sufijos ya, cha, kaya, kayu, perdón, rara, ni, enku, wisa, kata, pacha, pita. También podemos incluir como ejemplo del origen de los nombres de onomatopeya. También considera este autor entonces la onomatopeya, como podría ser ahí kut-kut, ¿no? Kututu. También se puede ver los neologismos por composición, cuando intervienen dos raíces, como en el adverbio de tiempo, con procesos de alargamiento vocálico. Ejemplos: masuru, waluru, warmiuta. Puede también haber neologismos por la aymarización del castellano, con procesos de monoptongación, nivelación vocálica, adecuación del acento, elisión de consonantes, asimilación de palatal, sin grupos consonánticos. Ahí muestra algunos ejemplos: escoila, de escuela; latanu, de plátano; limuna, de limón; y huaca, de vaca. Toda esta referencia corresponde a Felipe Guaigua, 2001. Por otra parte, también los neologismos son una muestra del empleo del proceso de composición en el Aymara. Los especialistas en la enseñanza de la lengua crean términos utilizando la combinatoria lexema más lexema para referir a nuevos conceptos. Estos términos se registran en los libros actuales de la educación intercultural bilingüe. Hoy en día, el Ministerio de Educación, a través de Digeivira, está editando diferentes textos en lenguas originarias, ya sea para educación inicial, primaria y secundaria, y ahí podemos encontrar diversos neologismos. Además, el autor hace mención a diferentes áreas léxicas de composición, como podría ser la toponimia, la antroponimia, la fitonimia, la zoonimia, las danzas, el tiempo, los colores, las enfermedades, la anatomía, los números. Mediante estos procesos también vamos a ver la creación de neologismos. Se cita al autor Marco Lobón, 2020. Podemos también encontrar procedimientos básicos para la creación de neologismos en las lenguas originarias, que se pueden dar a nivel de acuñación, se pueden dar a nivel de la expansión de significado, por el rescate léxico y la adopción de palabras de otros idiomas, conocidos como préstamos. Nuestra ponencia está centrada básicamente en la expansión de significado,
que es la expansión de significado. Es un procedimiento que consiste en agregar un nuevo significado a un término ya existente o recuperado en la lengua originaria para aludir a una nueva acepción. La importancia de este procedimiento es que se apela a un recurso de la propia lengua. Lo vamos a encontrar eso en el libro del Ministerio de Educación 2017. Y aquí vamos a ver ese ejemplo, ¿no? Con la palabra chaca, el neologismo. Miren, si observamos, en la 1 dice significado base, que es gota, ¿no? Significa chaca. En la 2 vamos el significado nuevo agregado al significado base. Recordemos que el significado base es chaca, ¿no? Gota. Y ese significado base se le agrega un significado nuevo y entonces surge lo que significa punto, el signo, ¿no? Un signo de puntuación en este caso llamado punto. Y tenemos ahí, ¿no? Chaca, que es el significado base de donde parte, y tenemos el significado nuevo o meta, que significaría chaca punto, significado de un nuevo neologismo. Entonces, de esa manera es que se crean palabras considerando el significado base y luego tienen como meta el significado nuevo. Vamos a encontrar nuestros corpus de neologismo por la expansión de significado en Aymara Castellano Pirgua, diccionario Aymara Castellano. Es el diccionario que les muestro. Es el diccionario bilingüe Aymara Castellano. Como autor se tiene a Dionisio Condori Cruz, editado en Puno en el año 2011. El diccionario corresponde a la variedad de Aymara Lupaca. Presenta el número de entradas, 13.828 entradas. Y aquí tenemos entonces alguno de los corpus que hemos sacado, ¿no? Tenemos amuita, que es idea. Esa palabra viene de amuya, que es cautela, precaución, razón, facultad de pensar, discurrir y juzgar. Está en la página 34 del diccionario. Otra palabra, arzu, que es fonema. Arzuya, que es fonética. Luego encontramos arzuña, pronunciar un discurso u oración. Y aruncha, que es verbo, ¿no? Si nosotros vemos el cuadro como significado base, tenemos la palabra amuya, que es cautela, precaución, razón, facultad de pensar, discurrir y juzgar. Y de esa palabra amuya nace el significado nuevo que significa amuita, idea, ¿no? En los libros de educación intercultural bilingüe vamos a ver cómo hacha amuita, por ejemplo, puede ser idea principal. Luego encontramos también aru como significado base. Aru significa palabra, idioma, lengua de un país o nación. Y de ese significado base aru van a ver neologismos como arzu, que es fonema. Arzuya, fonética. Arzuña, pronunciar un discurso u oración. Y aruncha, verbo. Seguidamente tenemos las siguientes palabras. Aguariña, ¿no? Aguariña, también que significa contar fábulas como para entretenimiento. Luego tenemos jarawiku, que es un neologismo, significa cuentista, persona que narra o escribe cuentos. Jarawiña, cantar canciones tristes, que viene de jarawi. Y tenemos también chaca, que también está en este diccionario, ¿no? Gota, partícula líquida. Y el significado nuevo sería punto, como ya se ha explicado, ¿no? Y jaqueña, que es un pronombre personal, que viene de jaque. Y ahí vamos a ver en el cuadrito. Tenemos el significado base, por ejemplo, es jaguari, o también conocido como arawiña, que tiene eso como significado, fábula o cuento, ¿no? En el castellano. Y de ese significado base van a existir los neologismos como arawiña,
que es contar fábulas como para entretenimiento, o jarawiku, que significa cuentista o aquella persona que narra o escribe cuentos. Luego tenemos como significado base jarawi, que es poesía, y de ese significado base tenemos esta palabra nueva que es jarawiña, cantar canciones tristes. Y este ejemplo ya se explicó, ¿no? De chaca. Tenemos jaque, que es persona, es el significado base, pero de ese significado base se ha creado el neologismo jaqueña, que es un pronombre personal. Luego tenemos algunos otros ejemplos como kipkayaña, que es dramatizar, eso viene de kiki, o kipka, que es un adjetivo que significa idéntico, ¿no? Tenemos luego atachaña, que es resumir. Tenemos otra palabra kata. Esta viene de aquí, ¿no? Luego lo vamos a explicar. Tenemos keikawi, que es escritura, que viene de keika, o podemos encontrar también el kayaña, escribir, hacer inscribir a una persona, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Kipka, que significa idéntico, es la palabra, el significado base. Y nace esta palabra kipkayaña, que es dramatizar, ¿no? Hacer un drama, dramatizar. Tenemos luego kata, la palabra base, que es breve, un momento o tiempo de corta extensión. Y surge esta palabra katachaña, ¿no? Resumir. Y también se encuentra la palabra keika como significado base, abecedario, letra, símbolo, signo, grafía, alfabeto, y van a surgir estas palabras como keikawi, escritura, keikayaña, inscribir, hacer inscribir a una persona. Se tiene luego otras palabras más, serkeya, que es guión, y esa palabra nace de serke, ¿no? Que es un adjetivo que significa arrugado o raya. Tenemos también ahí a sutincha, que es titular, poner un título, viene de suti. Y sutinchawi, título, palabra o frase con que se da a conocer el asunto, materia de un libro o de cualquier manuscrito o impreso. Y ahí se tiene la explicación, ¿no? El significado base, que es serke. Y de ese significado base nace esta palabra serkeya, que es guión. Suti, que es nombre apelativo, surgen estas palabras. Sutincha, titular, poner un título, el título de un texto, ¿no? Sutinchawi, título, palabra o frase con que se da a conocer el asunto o materia de un libro o de cualquier manuscrito o impreso. Las conclusiones, el diccionario aymara castellano presenta neologismos por la expansión de significado para el área de comunicación. Los que vienen a ser jarawina, contar fábulas, jarawiku, persona que narra o escribe cuentos, sutincha, titular, poner un título, entre otros. Los neologismos por la extensión de significado en el diccionario aymara castellano será un aporte importante en el proceso de implementación de la educación intercultural bilingüe de la educación básica, especialmente en el área de comunicación. Ya se han implementado este tipo de educación en lo que es educación inicial y primaria, y entonces es un apoyo bastante para estudiantes de lengua originaria como el aymara. Y se tiene las bibliografías consultadas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alan Eber Mamani, por su interesante ponencia. Ahora tenemos la última ponencia de esta mesa, que se titula La ortografía de los peruanismos y su tratamiento lexicográfico, el caso de la semivocal inclusiva en huayno y otros términos, y estará a cargo del doctor Carlos Arrizabalaga. El doctor es profesor en la Universidad de Piura desde 1996. Ha sido profesor visitante en California State University en Monterey Bay, en Estados Unidos. Es autor de varios estudios sobre gramática e historia del español americano, dialectología del español norperuano y también investigado sobre etimologías e historiografía. Damos paso al ponente.
buenos días. Agradezco a la Academia Peruana de la Lengua por esta oportunidad de compartir una reflexión sobre la ortografía de algunos peruanismos. En el caso de huayno, huaico, huairuro, ¿no? Hay una serie de palabras que hay bastantes, algunas dudas. Voy a compartir la pantalla para que pueda ver. Entonces, la historia de la ortografía castellana es un largo camino de reformas que han dejado un rastro evidente en los repertorios lexicográficos. Los diccionarios son en buena manera responsables de la difusión de la norma ortográfica. Los peronismos con semivocal implosiva, huayno, huaico, huairuro y otros de procedencia quechua o aymara, y lo mismo otros vocablos de procedencias diversas como taita o huaype, siguen presentando vacilaciones en su representación gráfica del sonido semivocal, en parte debido a los que los diccionarios de peronismos y también los diccionarios escolares que están a la venta en el Perú no han fijado de forma consistente la norma académica. La norma es, como vamos a ver, muy clara. Además, esta norma se incumple en la toponimia andina, no en todos los casos, pero en algunos muy saltantes como Huayla, Santa Huayla, Castrovirreyna, etc. La vacilación, este tema viene porque pues, había bastantes dudas de las redes sociales. La norma ortográfica es bastante clara. Desde el diccionario, muchos de estos términos ya están incluidos en el diccionario de la Academia desde el año 1925, pero si hacemos un repaso a las a distintos textos, distintos escritores, por ejemplo, César Vallejo, Uriel García, Ciro Alegría, aparecen con I latina, aparecen estos términos respetando perfectamente la norma ortográfica. A partir de los años 50, en cambio, pues hay bastantes textos, bastantes discrepancias. Aquí unos cuantos ejemplos de novelas de Vargas Llosa, Huaynitos, Huaico y de Rivera Martínez. La desobediencia traspasa un poco los límites. En el caso de José María Arguedas, que da una solución ortográfica sui generis, en el caso de Huayronco, claro, que quiere mantener la pronunciación aspirada del quechua, pero vamos, si son huayco, por ejemplo, pues es un término ya incorporado al castellano y es una novela del castellano, en ese caso son todas las sangres. Entonces aparece pues esta solución ortográfica sui generis, ¿no? Que digamos perturba, un poco es disonante y disociadora, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Podemos pensar en varias razones, varios motivos, ¿no? Una razón podría ser pues, que algunos de estos términos se incluyeron un poco tarde en el diccionario, aunque huaico ya está en 1925, igual que huairuro, luego lo vamos a ver. Están aquí huaico y huairuro en el diccionario 1925, también está caigua. El caso de huaico y huairuro es interesante porque el diccionario por fin recogió las propuestas que había presentado Ricardo Palma en 1892 y son las definiciones exactas de Ricardo Palma. En el caso de caigua, el diccionario recoge la definición que daba Esteban Terreros y estaba desde antes. Decía que la norma ortográfica, el problema con la ortografía de estos términos es que la norma tardó bastante en fijarse. En principio, la norma es muy sencilla y muy clara. Se usa la I latina para el sonido vocal y la Y para el sonido consonante, la consonante palatal. Pero desde el principio, desde el diccionario, desde la edición de autoridades, en algunos términos que eran de origen griego, crisol decía, debía escribirse con Y griega porque venía del griego. Pero bueno, ya ha normalizado la ortografía
imponiendo pues, el uso, imponiendo la norma de la pronunciación, ¿no? La ortografía tardó bastante en fijarse. En 1754 se formuló excepciones. En 1815 por fin se especificó el uso de la Y para el diptongo solamente en posición final de palabra y no en posición interior. Entonces, a partir de entonces, palabras como reina, virreinato se escribirían con I latina y en doy, virrey, se escribirían con Y. Esta posición se mantiene en 1920, pero va a ser un poco contradicha por la ortografía que llamamos la ortografía chilena, la ortografía de Bello, que van a plantear que se escriban esos diptongos siempre con I latina. La ortografía chilena tuvo cierta aceptación, pero en el Perú no se aceptó más que por algunos casos, como José Gabriel Cosío y algunos autores. El profesor Julio Díaz Falconi es el único que ha estudiado un poco pues, estos temas de la posición, y yo creo que habría que investigar un poco más la posición que tienen, sobre todo en el siglo XIX, los debates ortográficos que se pudieron producir en el Perú. Creo que nos falta estudiar un poco más en este aspecto. Pero lo que está claro es que Juan de Arona rechazó tajantemente la ortografía chilena, acusando a sus defensores de irreflexivos, ¿no? Y entonces, diríamos, es bastante consistente el diccionario de Arona. Escribe Guairuro con I latina, aunque escribe también Guairo con Y. Escribe Airampo, Caigua, Guairo, Guairona, son términos, y Aymara, recogidos con I latina en el primer diccionario de peruanismos. Como les digo, hay una inconsistencia en que recoge Guairo y Chimaicha también con Y. Ricardo Palma tampoco tiene una consistencia completa, porque propone, como os dije, huaico y guairuro, con I latina, y son palabras y sus definiciones aparecen en el diccionario en el DRAE de 1925, pero también trae a Irampo con Y. Hay todo un debate, ¿no?, de que la propia academia en 1931 reconoce que estas letras han estado un poco, no se han reflejado bien. Pero vamos a dar un salto para no hacerlos más largos. Estos son, he puesto en esta tabla los términos, he hecho una rebusca, ¿no? Hay alguno que se me haya escapado, pero en el vocabulario de peronismos de Ugarte Chamorro y en el diccionario de peronismos de Álvarez Vita, ¿qué términos se reflejan con I latina y términos se reflejan con Y? Pueden ver que el diccionario de Ugarte Chamorro, que es poco posterior, es del año 97, pero Ugarte Chamorro lo había empezado a hacer desde los años 40, por eso lo he puesto un poco antes, ¿no? Incluye 33 entradas con I latina y 10 con Y. Entre paréntesis pongo el número de las páginas. Álvarez Vita es más exhaustivo. Álvarez Vita recoge también muchos mismos históricos, o sea, palabras de quechua que se aparecen en crónicas y que no todas se usan más. Y estas las aparecen más, las refleja más con Y. Álvarez Vita recoge 37 con I latina y otras 37 con Y, o sea, ahí están empatados. El Di Perú, el Diccionario de Peronismos de la Academia Peruana de la Lengua, menos mal, ha venido a solventar un poco esta inconsistencia de los diccionarios de peronismos y establece como norma que en estas secuencias, en estos casos, la semivocal siempre se va a reflejar con I latina. Y esto es un gran aporte a la normalización de la ortografía de los peronismos. Aquí tenemos tres ejemplos, muy, huaicho y huaico, ¿no? Hay varios más. En realidad, el Di Perú es bastante exhaustivo, recoge 67 entradas y los segmentos ya están normalizados. Pero habría que decir que hasta el propio Di Perú tiene dos inconsistencias que
quizás porque falló pues la revisión final o bueno, siempre pues hay un problema, ¿no? En algunos casos, en el caso de Huaylas, porque claro, Huaylas también es un topónimo y como topónimo se escribe con I griega, pero como nombre de la danza, diríamos, la norma nos indica que escribir con I latina. Entonces, el Dixi Perú recoge Huaylas con I griega y remite a Huaylas con I latina. Y en este caso recoge también en la ortografía del ejemplo con Y, cosa que supone también una inconsistencia del diccionario, que supongo que si hay una nueva edición del diccionario lo podrían corregir. Porque en general lo que aplica el DIPERU en la ortografía de los ejemplos es la normalización. Se ve aquí en el caso de Guairona, horno artesanal. Recoge un ejemplo, se informó que la mayor cantidad de Guaironas o hornos artesanales destruidos, se refiere a Olmos, aquí al norte. En el ejemplo original, Guaironas aparecía con Y. El DIPERU normaliza la ortografía también en estos casos, que es lo que debe hacer y me parece que es una solución muy acertada. Y yo creo que, pero tiene, les digo, algunas inconsistencias. Otro problema que tenemos en esta ortografía de los peronismos son los diccionarios escolares. Y aquí les he puesto solamente dos ejemplos, pero hay muchos más. Los diccionarios escolares, por supuesto, cumplen un importante papel en la norma ortográfica, ¿no? Porque son, digamos, cuando uno adquiere un poco la destreza, digamos, porque finalmente la ortografía es una cuestión pues, arbitraria, ¿no? Convencional, que se aprende un poco de memoria, ¿no? Que en realidad daría igual una que otra, pero bueno, una vez que se establece una norma, pues hay que respetarla para no para que la educación realmente sea inclusiva, debe ser pues homogénea, ¿no? Debe ser igualitaria. Entonces, hay problemas en el diccionario de la izquierda, tienen el diccionario norma que registra huaico, huairuro, sí, con I latina, pero también registra huaino y Ayu con Y, ¿no? Entonces aquí hay una inconsistencia, que aparece un término con I latina, pero el otro con Y. Es un poco inconsistencia. Aquí podría reflejarse que Huaico aparece en el DRAE desde 1925 y Huayno recién se ha incorporado al diccionario académico en el año 2010, en la última edición. Entonces quizás refleje eso, pero diríamos el diccionario norma debería actualizar su ortografía. El diccionario de Unimundo refleja Aymara o Aymara de las dos maneras, que esto es un error, que refleja aquí, esto es una captura de pantalla de la televisión de un canal, del canal 7, que escribe con Y Aymara incumpliendo la norma ortográfica. Habría que traer algunos ejemplos más, el Larús también escribe Ayu con Y, etc. Otro problema de los diccionarios de escolares es que traen muy pocos peruanismos, traen muy pocos quechuismos, ni siquiera algunos muy usuales, ¿no? Y la verdad es que hay que reconocer que estos diccionarios escolares deberían ser un poco, habría que desde el Ministerio de Educación exigirles que sean un poco más adecuados para la educación en el Perú. Una importante excepción es el diccionario Bruno escolar, que incluye bastantes términos y los incluye bien, diríamos, con ortografía correctamente transcritos con I latina, Aymara, Aine, Caigua, Chaira, Coima, Huaico, Huairuro, Muy, solo trae Ayu con Y. Aquí, bueno, aquí hay una equivocación, que Coima no es, Coima es una palabra antigua del castellano, no es de origen quechua, o etcétera. No sé si tendríamos tiempo de decir
referirnos un poco a los topónimos. Ha habido varios diccionarios, el de Mariano Felipe Paz Soldán, el del capitán Germán Stiglitz, y también hay una obra muy curiosa, que es el libro de Primitivo San Martín, que es Los pueblos del Perú. Y sobre todo San Martín trató de que los topónimos peruanos escribiesen, cumpliesen la norma ortográfica del castellano y se escribiesen con I latina, Nahuaylas, Huaylas, Huaylillas, Guayabamba, Guayama y otros, ¿no? Solo creo que Cayoma es el único topónimo que respeta esta norma. La verdad que aquí ha habido pues una fractura, una disonancia. ¿A qué se debe esta inseguridad ortográfica, para concluir mi ponencia? Y hemos podido responder a diversos y aún contrapuestos factores. La fecha relativamente tardía en que se impone la norma, en 1815, que Perú está, pues, digamos, está iniciando un proceso de emancipación. La postura contraria de la reforma de la ortografía chilena, que más bien la ortografía chilena va a escribir con I latina en todos los casos. Y el rechazo a la ortografía chilena que se dio en el Perú. La relativa tardanza de incluir algunos de estos términos en el diccionario académico, y aquí pues fue decisiva la intervención de Ricardo Palma para que por lo menos en 1985 pues varios de ellos se incorporasen. Todavía hay muchos que no se han incorporado. También incide la poca consistencia normativa de los diccionarios de peruanismos, de los diccionarios escolares. Y también quizás pues hay una actitud nacionalista desintegradora de parte del indigenismo literario, que podría calificarse de indigenismo ortográfico, que es bastante disolvente, ¿no? A estos factores podríamos añadir las deficiencias de la instrucción pública, la inacción de instituciones académicas, y un factor que puede parecer un poco anecdótico, pero me parece que sí es importante, que es la influencia de los arqueólogos, antropólogos, principalmente norteamericanos, y la difusión, diríamos, porque la ortografía anglosajona en estos casos siempre escribe con I griega, porque la ortografía anglosajona es muy arcaizante. Y por supuesto, el conflicto que se produce con la toponimia, no solamente la toponimia de origen quechua, en el caso de Andahuayla, sino también la toponimia de origen castellano, en el caso de Castrovirreina, que sigue escribiéndose con Y, como era usual en la época colonial. Entonces, esto produce confusión, porque, claro, no hay una correspondencia entre la toponimia y el vocabulario, y a veces ocurre que los mismos términos del vocabulario son componentes de topónimos, como Huayco y Huaycoloro, o Huaylas y Andahuayla. El reto pues, que se nos presenta como lexicógrafos y como educadores pues, es tratar de resolver esta incoherencia. Y yo creo que la academia puede jugar un papel importante en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la interesante exposición. Pasaremos a un par de preguntas. Tenemos aquí preguntas de los participantes. La primera pregunta va para Nil Palomino. El quechua cusqueño es una lengua trivocálica. ¿Sucede lo mismo con el quechua norteño de las regiones de Lambayeque y de Piura, teniendo en cuenta que en Piura existe una pequeña comunidad en Limón de Porcuya, donde se habla quechua? Profesor Nil, su micro está desactivado. Sí. Bien, decía, el quechua como lengua, como sistema, es una sola. Y de pronto ya la ciencia ha demostrado que el quechua, o así se quiera llamar familia lingüística quechua, es una sola y por lo tanto es una lengua trivocálica. Como las demás 17 lenguas que existen en el mundo y son trivocálicas. Yo utilicé el quechua cusqueño trivocálico más o menos para enfatizar, porque aquí en Cusco hay una postura bastante terca, chauvinista, regionalista, que pretende demostrar supuestamente el quechua pentavocálico a partir de la pronunciación
y no a partir de la fonología, porque se supone que la vocal es un fonema y por lo tanto se tiene que enfocar desde el punto de vista fonológico, no desde el punto de vista fonético o la pronunciación. Entonces, estoy totalmente convencido de que bajo esa perspectiva, así sea la lengua del quichua de Ecuador, el quechua de Piura o de Santiago del Estero, es siempre una lengua trivocálica. No se puede decir, ¿no? Sería una anormalidad decir que la variedad de tal lengua tiene más vocales o menos vocales. Eso no es posible. Se supone que la lengua es una sola por eso mismo. Gracias. Perfecto, por la pregunta. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta para el doctor Carlos Arrizabalaga. ¿Constituirán excepciones los topónimos aymaraes o airona y los antropónimos como pai pai taipe? Ya, sí, pues también hay palabras, digamos, de otros orígenes, taipa, por ejemplo, paipas, del inglés, del chino, taita, que en realidad es un arcaísmo castellano, pero también pues a veces se incorpora al quechua, entonces a veces también se le da como que habría que escribirlo como huaico, ¿no? Con Y, pero en realidad todos estos términos habría que escribirlos con Y latina siempre. Y la toponimia, lo ideal sería normalizar la ortografía de todos los topónimos, cosa que es un poco complicado, realmente complicado. Pero, digamos, sería posible admitir que en la toponimia se haya una excepción de la norma ortográfica, sí, pero no en el vocabulario. Ok, tenemos una pregunta más para usted. Perdón, es para el doctor Neil Palomino. No. La pregunta dice, ¿en qué medida las alternancias vocálicas son el reflejo de la fonología del quechua? A propósito de eso, el motoseo del cual habló, ¿no es solo la manifestación del prejuicio del oyente? Bien, antes de responder a esa pregunta, y le agradezco por ello, quisiera también, he estado escuchando atentamente las dos ponencias que siguieron y especialmente del maestro Carlos. Ocurre que mientras que él defiende, por ejemplo, se escriba de manera uniforme los quechuismos y los aymarismos, y de tal forma que aymara, por ejemplo, tiene que escribirse en castellano con I latina y no con la Y. Eso me parece genial, eso mismo yo también planteo para el quechua. En el caso del quechua sí tendríamos que usar la Y en vez de la I. Y son diferentes lenguas, son diferentes sistemas de escritura. El problema es que en el quechua, al quechua se le ve desde la visión del castellano. Y todo quieren igualar al castellano, o porque tal vez influye bastante el decir de que si, por ejemplo, en Cusco dicen, ¿no? Cuando dices que el quechua es trivocal y que estás diciendo que es menos o inferior como lengua al castellano, lo cual es un absurdo. Entonces, creo que mi postura de que tanto la escritura como la pronunciación tiene que adaptarse a la lengua, no la lengua adaptarse a la vocal, a la palabra. O sea, no puede, pues, como dice Saussure, el juego es el ajedrez, y si se puede reemplazar con una moneda, una ficha normal, el juego sigue. Lo mismo ocurre también en las lenguas. Entonces, no puede la palabra dominar a la lengua. No puede imponerse la palabra a la lengua. La lengua tiene que imponerse con todo su sistema a la palabra. Con respecto a la pregunta, yo el motoseo no es un prejuicio, pero lamentablemente en el Perú lo hemos asumido como un prejuicio y todavía con una carga muy peyorativa. Eso es por ignorancia, porque el motoseo siempre se va a presentar en el contacto de dos lenguas. Yo motoseo bastante el inglés, yo motoseo bastante el portugués, yo motoseo bastante, bueno, aymara no motoseo, porque entre el quechua cusqueño tiene mucho de aymara, entonces no motoseo. Pero en el caso del inglés, yo motoseo, todos motoseamos. Estoy seguro que la sociolingüística explica pues el bilingüismo, ¿no? Por grados, por niveles. Entonces, siempre en el contacto de lenguas se va a presentar ese motoseo, por lo tanto, el prejuicio ya es personal, no es un aspecto lingüístico. Es una actitud lingüística más que un
en un asunto de fonología. Entonces, ese motoseo se presenta en el contacto de dos lenguas y debido a que son lenguas que tienen diferentes sistemas fonológicos. Y eso es normal. El problema en el Perú es que, y peor aún en Cusco, ¿no? A un quechua hablante le ven motosear y lo discriminan. Este es un indio. Habla bien, oye, indio. Pero a un norteamericano le escuchan motosear el castellano. ¡Ay, qué lindo habla ese gringuito! Entonces, más una postura, una actitud lingüística, más que un asunto de cuestiones fonológicas. Gracias por la pregunta. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Vamos a seguir con la mesa número 6 en unos breves minutos. Les menciono que en la mesa número 6 van a participar Shirley Cortés, José Lalapú, Manuel Abad y Ana Baldoseda. En unos minutos, por favor, esperamos para que cada uno de los ponentes esté listo, ¿sí? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias desde Cusco. Un abrazo y mi gratitud al doctor Marco Martos y a todos los que han hecho posible este evento. Igualmente, saludos a Carlos y a todos los demás ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Piura. Saludos a este Puno. Muchas gracias por compartir, Carlos y Niel. Un saludo de este Puno. Hasta luego. Saludos nuevamente. Daremos inicio a la sexta mesa del Congreso. La primera ponencia se titula Léxico del Español de la Costa Norte Peruana en Notes of the Valleys of Piura and Chira in Northern Peru and on the Cultivation of Cotton Therein de 1864 de R.S. Prose y la desarrollará la magíster Shirley Januaria Cortés González. Shirley Cortés es máster en Artes Liberales, especialidad de enseñanza de español como lengua extranjera por la Universidad de Navarra en España. Es licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad en Lengua y Literatura por la Universidad de Piura. Profesora de Lengua Castellana y de Español como lengua extranjera en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura desde el 2002. Daremos pase a la ponente. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por la invitación a este evento. He puesto un PowerPoint para compartir, no sé si lo debo compartir yo o lo pondrán ustedes. Usted lo puede compartir, ¿no? Ya. Un momento, entonces. Ya, ¿me confirman por favor si se ve? Sí, sí se ve. Muy bien, entonces... Como ya se ha dicho, el trabajo que presento hoy, un ratito para poder organizarme.
El trabajo que presento hoy, bueno, es un momento de, no sé si se ve el, se puede, se ve la presentación. Sí, sí se bien. Puede ver en toda la pantalla completa. Es que no quiero que esté completa, así que voy a pasarlo aquí. Bueno, es un trabajo que presenta Richard Spruce sobre, ¿no?, un encargo que le habían dado para estudiar si el suelo turano era apropiado para el cultivo del algodón en el contexto de, bueno, ¿no?, mediados de la segunda mitad del 19, en que Piura ya era una zona que se dedicaba al cultivo de este producto y que además venía a suplir una falta de este producto a nivel mundial debido, pues, a los problemas de la guerra que tenía, ¿no?, la guerra interna de Estados Unidos. Richard Spruce es botánico, ¿no?, es inglés, dedica parte de su vida, sino mucha parte de su vida, a estudiar sobre todo, pues, las plantas de los Andes y de la Amazonía. Y tras haber estado en Guayaquil, ¿no?, durante un tiempo, debido a este encargo, llega a Piura, ¿no? A Piura llegará, bueno, a Paita llega, ¿no?, al puerto de Paita desde Guayaquil, llega el 3 de enero de 1862 y llegará en la mañana, ¿no? Llega en plena temporada de verano, el mes de verano, el mes de enero, el inicio del verano piurano, y por la tarde, ¿no?, ya al atardecer, 6 de la tarde, se embarca, ¿no?, o enrumba hacia Piura en un viaje nocturno que tendrán que hacer a lomo de bestia, porque, bueno, es la única manera de trasladarse de Paita a Piura y además la única forma de sortear el desierto, ¿no?, sin sucumbir ante el calor y la fatiga, ¿no? Van a llegar a Piura al día siguiente, ¿no?, la mañana del día siguiente, y en Piura permanecerá hasta el 10 de octubre, ¿no? Luego vuelve a Paita, se va luego hacia Motape y para estudiar las plantaciones de algodón ahí en Amotape y en Monte Abierto, ¿no? Finalmente volverá una vez más a Paita el 1 de mayo de 1863, pero ya para enrumbarse hacia Inglaterra, ¿no?, donde permanecerá finalmente, ¿no?, digamos, postrado en cama, producto de una enfermedad, pues, que no lo abandonará, ¿no? Durante este tiempo, Spruce, pues, estudia, ¿no?, no solamente las plantas, ¿no?, sino en este trabajo en concreto el cultivo del algodón, ¿no? Tenemos aquí la portada, ¿no?, no sé si se puede ver un poquito, la portada de este pequeño documento, que se publica en 1864, ¿no?, en Londres, y tiene, consta de 81 páginas, está dividida en cuatro capítulos, digamos, en cuatro apartados, ¿no? La primera, pues, el estudio del suelo y los minerales, la segunda parte habla del clima, la tercera de la vegetación indígena, y la cuarta parte ya se enfoca en el tema en sí que le interesa, ¿no?, que es el cultivo del algodón, y previamente habla de los cultivos que hay en esta zona, ¿no? Esta última parte a su vez va a venir dividida ya no con numeración, sino solamente con una raya en que separa, pues, primero los tipos de algodón que se cultivan en Piura, luego qué técnicas de cultivo se aplican, las dificultades que presenta estos cultivos, los resultados económicos y finalmente la mano de obra, ¿no? Esto finalmente, las notas cierran con la firma del autor, ¿no?, fechado en Londres el 12 de septiembre de 1864. Este es un poco el paisaje que va a recorrer, ¿no?, si estamos aquí de Paita a Piura, ¿no?, que está aquí, tomando como referencia el mapa de Martínez Compañón del siglo XVIII, bueno, que salvando las distancias, digamos, nos sirve para un poco apreciar este panorama, ¿no?, sobre todo esta palabrita que se utiliza en esta época, que es el despoblado, ¿no? Se habla del despoblado de Sechura o el desierto de Sechura, ¿no?, que es, digamos, el tramo más difícil para recorrer, ¿no?, este camino de Paita Piura, y que va a contrastar con este otro paisaje, ¿no?, que es el paisaje de los valles, ¿no?, irrigados por dos de los principales ríos, ¿no?, el río Piura y el río Chira, que van a permitir justamente la siembra de este cultivo, ¿no?, entre otros. Entonces, centrándonos en lo que nos interesa en concreto para este trabajo,
Vemos que a lo largo de un texto que está escrito básicamente en inglés, Spruce desliza, ¿no?, algunas palabras en español, ¿no? Y esto lo puede hacer de una manera intencional, ¿no?, lo cual se evidencia a través de las marcas gráficas que utiliza, como es la cursiva o las comillas, y en otros casos, digamos, no realiza ese gesto, sino simplemente las menciona, ¿no?, sin ninguna marca. Lo que hemos hecho para ese trabajo es recopilar todas estas extranjerismos que utiliza Spruce en su texto, ¿no?, que son tomados por un lado del español y a través del español también ¿no?, las evidencias de indigenismos que se han ido incorporando al castellano, ¿no?, y que Spruce también pues va a mencionar. Son 108 palabras que he podido recoger y que, bueno, las he agrupado, ¿no?, según, en un primer momento vamos a verlas a través del campo semántico, y de donde podemos notar, ¿no?, en donde podemos notar que el campo más amplio es efectivamente el que corresponde a la flora y fauna, ¿no?, bueno, que tiene que ver también con los intereses del autor, ¿no? O sea, él, si bien el encargo es hablar del algodón, pues no se limita a esto, ¿no?, y lo primero que, o lo que más gusto parece tener, lo que más gusto parece tener es específicamente en mencionar todas las distintas plantas que va encontrando en un paisaje que es un paisaje desértico en un primer momento, ¿no? La característica de esta zona es el bosque seco y que luego, bueno, va a contrastar con ese paisaje de los valles, ¿no? Si apreciamos aquí en el cuadro, bueno, he dividido en dos grupos, ¿no?, la flora, que divide árboles, arbustos y hierbas, las plantas comestibles y por otro lado la fauna, ¿no?, fauna dividida solamente en aves e insectos, ¿no? Como se ve, el mayor porcentaje está en este grupo primero, ¿no?, de la flora. Bueno, vamos a hablar de algunas palabras sobre las que quiero, ¿no?, dar algún alcance, ¿no? En primer lugar, dentro de esa flora, ¿no?, habla él de la yuca del monte, ¿no?, mencionando que se trata pues de una, ¿no?, de una hierba, ¿no? Habla él de la yuca de monte y la yuca de caballo, ¿no?, que algunos, bueno, el quempira es un tema todavía, ¿no?, que algunos lo utilizan como sinónimo. Spruce los distingue, ¿no? Habla por un lado de yuca del monte y yuca de caballo, y que, ¿no?, dice, el fruto de esta yuca del monte en Piura se conoce como espuelas, y que él compara con una planta similar que en México llaman uña del diablo, ¿no? Lo curioso de esto es que él, cuando habla de la yuca del monte, ¿no?, además de la descripción, dice que no la ha logrado ver, ¿no?, pero por la descripción que le han dado, él considera que se parece un poco a las sweet potatoes, ¿no?, y entre paréntesis pone batatas, ¿no? Y aquí notamos pues que el uso de este término batata en realidad pues no es un uso local, ¿no? Acá la norma peruana suele utilizar más bien camote, ¿no? Entonces, algunas palabras que utiliza Spruce tampoco es que correspondan al dialecto piurano, ¿no? Entonces, frente al camote, que incluso es el que registra Arona, ¿no? Arona, que también comenta que en inglés se llama sweet potatoes y en otras zonas batata, reconoce que para el uso peruano se aplica camote. Luego, de todos los árboles que se pueden, ¿no?, de los pocos árboles que caracterizan el bosque seco, pues el que más llama la atención es el algarrobo, que es el que más resiste el clima árido, y ¿no?, al que también Spruce va a dedicar varios comentarios, ¿no?, sobre todo destacando su resistencia a este clima tan difícil, ¿no? Habla asimismo de un árbol que es el bichaya, ¿no?, que el padre Push y Arámbulo ¿no?, consignan también, aunque en masculino. Pasando al despoblado, vamos a encontrar pues algunas árboles o otras frutas que crecen en la zona de los valles, y habla de las guavas, por ejemplo, ¿no? La guava, ¿no?, la recoge de Salvá, como nombre que dan en Quito a la fruta que lleva el pacay en todo el Perú, ¿no? Un dato curioso porque, claro, nos habla de otro elemento, que es otro nombre, que es el pacay, que, digamos, esta diferencia va a constituir una marca dialectal, ¿no? En Piura, la palabra que se utiliza es guava, ¿no?, y así lo recoge Spruce. Mientras que el quechuismo pacay, ¿no?, se utiliza sobre todo más al sur, ¿no? Esto también, pues, Arona también da cuenta de esta diferencia, ¿no?, incluso yendo con otros nombres, ¿no? Dice, guava, para Arona, dice, es nombre de exportación,
frente a la oriunda Pacay, ¿no? Con I, la utiliza él. Y que, bueno, dicen también que por estar Panamá y las Antillas más cerca de Europa y Estados Unidos, ya por ser los países que primero se descubrieron, imponen, digamos, su nombre a las oriundas, ¿no? Y así señala, pasa con las voces quechuas como guava, maíz, cacique, banano, anana, nona y aún chicha. Dice que ocupan el lugar de los correspondientes peruanos, pacay, sara, curaca, plátano, piña, chirimoya y asua o aca. Estos antillanismos, ¿no?, que van a venir a reemplazar en algunos casos a las palabras ¿no?, de las lenguas oriundas, también van a pasar al inglés, ¿no? Spruce, por ejemplo, habla de yucas y maíz, ¿no?, donde vemos ya la incorporación de dos antillanismos. Otro árbol que también está, ¿no?, presente en esta zona del bosque seco es el charán, que Spruce equipara con el caribeño dibidibi o el cascol, ¿no?, llamado así en Guayaquil, ¿no?, y señala, pues, que tiene una utilidad que es ¿no?, cuyos frutos van a servir para teñir. Push y arámbulo no los recogen con ese uso, ¿no?, aunque sí señalan que sirve para el dolor de muelas, por ejemplo. Otras plantas que también comenta, bueno, es el overal, que Push también consigna, aunque con V, y señala Spruce que se llama muyuyú en Guayaquil y en Lima le conocen como membrillejo, ¿no? Y esto es alguna información adicional que va presentando Spruce, ¿no? No se dedica muchas veces solo a mencionar, sino que ayuda o da pistas sobre otros nombres para la misma realidad, ¿no? También basándose en su conocimiento que tiene de esta zona, ¿no? Algunos, vamos a decir, erratas, ¿no?, que también se pueden detectar, es, por ejemplo, que Spruce pone totorra, ¿no?, por totora, ¿no? Y vamos a ver luego también otro caso que también hay una forma que no es la usual, ¿no? Asimismo, ya en el valle, el cultivo de algunos frutos, ¿no?, la guayaba, las paltas, las chirimoyas, la chira, también están presentes, ¿no? Respecto de la chira, ¿no?, que es esta última, este tubérculo, indica él que la fécula se llama tapioca en Perú y en Ecuador. Tapioca, sin embargo, no es una voz usual, ¿no?, en Piura. La chira, ¿no?, una voz quechua, o de la chira, comenta Arona, que se puede comer cruda y que, cito, es al camote lo que la guanábana a la chirimoya, una caricatura, ¿no? Entonces vemos ya la postura de Arona, siempre tiene sus comentarios sobre, ¿no?, sus gustos. También está documentada palta, ¿no?, que Spruce también indica ahí. Y en cuanto a palta, bueno, vemos que el Inca Garcilaso comenta, ¿no?, los otros nombres que recibe esta fruta, ¿no? Dice, la fruta que los españoles llaman peras, por parecerse a las de España en el color verde y en el talle, llaman los indios palta, ¿no? Este indigenismo quechua que se utiliza en esta zona frente a, ¿no?, al nombre del indigenismo náhuatl, aguacate. Y en inglés, cuando Spruce presenta esta fruta, utiliza un sinónimo, ¿no?, o un término equivalente en inglés que es alligator pear, ¿no?, que vemos ahí, pues, la coincidencia, ¿no?, de esta relación con la pera, ¿no?, un nombre que, sin embargo, luego va a ser reemplazado por aguacate y después por avocado, ¿no?, que es el uso actual. En cuanto al paisaje, Spruce también habla del tablazo, ¿no?, el tablazo, que es un peruanismo que se recoge también en el diccionario de americanismos como una llanura sin vegetación, ¿no? En el caso ¿no?, de nuestro territorio, es una zona desértica totalmente, alta además, y en el que incluso el mismo Spruce señala, ¿no?, no se puede ver ni un solo árbol y ni siquiera hierbas, ¿no? En este recorrido que hemos dicho, que de Paita Piura, que se hace de noche, a través de, ¿no?, de lomo de bestia, los, ¿no?, los viajeros se detienen en un tambo, ¿no?, que también Spruce se va a detener a explicar qué es un tambo, ¿no? Entonces, él dice, pues, que es un lugar donde, ¿no?, se digamos, paran los viajantes para poder reposar, aprovisionarse, y así, pues, en este transcurso de Paita Piura, ellos pasan, ¿no?, llegan a medianoche a este tambo y luego a las 3 de la mañana vuelven hacia Piura, ¿no? Pasado este punto del tablazo, que es la zona más alta, el paisaje ya va a ir cambiando y van a encontrar unas
unas dunas, ¿no? Que, como dices, pues, los locales van a llamar médanos, ¿no? Y estos médanos, si nos vamos al médano, ¿no? Es el nombre que se utiliza en esta zona para hablar de estos cúmulos de arena que se caracterizan por su forma de luna o media luna, ¿no? Que también es una palabra, pues, que está, ¿no? O que ingresa tardíamente al diccionario, ¿no? A fines del 19, la encontramos recién documentada, ¿no? O ingresa al diccionario, pero remitiendo a duna. Y, bueno, o sea, la definición que dan dice montón de arena casi a flor de agua en paraje en que el mar tiene poco fondo, ¿no? Como vemos aquí, las dunas en realidad están en la zona del desierto, ¿no? No es una palabra que recojan los diccionarios de piuranismos, ¿no? El caso de médano, aunque forma parte de la tradición oral popular también, por ejemplo, de la literatura, ¿no? Hay una leyenda del médano blanco, ¿no? Que recoge, por ejemplo, José María Arguedas, ¿no? Luego, esta zona, que en principio es una zona seca, pues, cobra vida cuando llueve, ¿no? Cuando llueve, y aquí... Spruce también se detiene, pues, a registrar toda la, ¿no? la lluvia que cae durante los 10 meses que está en Piura y luego cuando está en Amotape, ¿no? Y es curioso porque él indica, ¿no? en su registro que debe haber, o debe, ¿no? Se ve la necesidad de hacer una precisión, ¿no? Dice, no es lo mismo garúa que lluvia, ¿no? Garúa se llama aquí a lo que es una lluvia finita, ¿no? O una... ¿no? ¿no? Lo que llamamos en Piura la garúa no es una lluvia propiamente, ¿no? Entonces, él, justamente Spruce se toma la molestia de explicar esa diferencia, ¿no? Y lo hace porque luego cuando registra las precipitaciones que hay a lo largo del año, marca, ¿no? En qué caso considera que es una garúa, en qué caso considera que es una lluvia, ¿no? Y esto también puede ser una marca dialectal para el caso del habla peruana, porque garúa, pues, es un término que se utiliza en Piura, ¿no? Frente a llovizna, ¿no? Que suele ser más frecuente en Lima, por ejemplo, ¿no? No hablamos de exclusividad, pero sí de mayor frecuencia, ¿no? Cuando, bueno, hay época de lluvias, ¿no? Se activan los quebrados, ¿no? Dice Spruce, recoge esto, ¿no? Así como veíamos lo de Totorra, él habla de quebrados, que en realidad, pues, son las quebradas, ¿no? Las quebradas que van a causar estragos, ¿no? Unas quebradas que pueden estar secas durante años cuando es época lluviosa, ¿no? Se activan y van a, bueno, pueden generar incluso destrozos, ¿no? Cuando habla de quebrados, Spruce lo utiliza solo una vez y ya en adelante va a utilizar el término en inglés, ¿no? Ravines. Luego vemos que utiliza una expresión, él dice, cuando es época de lluvias, aquí dicen que son años de aguas. Y lo va a utilizar constantemente cuando hable de estas épocas lluviosas en su texto. Sin embargo, es una forma que no aparece lexicalizada, al menos, ¿no? Hablar de años de aguas, así como ese sintagma, no aparece al menos en ningún registro lexicográfico, ¿no? Podría tratarse de una forma, pues, que, ¿no? que le funcionó en el momento o que la recogió, ¿no? Pero que no ha visto, pues, o no se ha visto recogida en los diccionarios. Hablando del clima, Spruce señala que le llama la atención que en Piura la gente sea friolenta, ¿no? O sea, en Piura ver de pronto que ya cuando empieza a hacer un poco de frío, pues la gente vaya vestida con ponchos, ¿no? O sea, se puede ver a gente con pesados ponchos, y poncho, por ejemplo, es una palabra que no aparece marcada gráficamente, ¿no? Es una de esas palabras que introduce Spruce, pero que no tiene esa marca ni de comillas ni de cursivo. Se trata de poncho, pues, una palabra de etimología discutida, ¿no? Al menos, que está registrada desde el siglo XVIII y que en el caso del inglés también se encuentra registrada tempranamente, ¿no? No hace sobre esta palabra Spruce ninguna aclaración sobre su significado y nada, ¿no? De lo que deducimos que ¿no? da por sentado que se puede entender qué significa, ¿no? Del mismo modo, ¿no? y viendo también el tema del clima, se ríe un poco Spruce, ¿no? digamos, entre comillas, de este frío, y además de que se atribuyan, ¿no? o los agricultores atribuyan los daños en la cosecha a las heladas, ¿no? Dice, heladas, dice Spruce, ¿no? En un clima donde nunca se baja de los 60 grados Fahrenheit, ¿no? Que más o menos son los 15 grados centígrados, ¿no?
Y esto dice él que entiende que puede deberse a una similitud que se establece con las heladas que realmente sí se producen en la zona de la sierra. Otra palabra que no aparece marcada, ¿no?, gráficamente, es chakra, que utiliza también en varias ocasiones Spruce, y ¿no?, haciendo la precisión de que se trata de terrenos de cultivos, ¿no?, diferenciándolo de zonas de viviendas, ¿no? Pero bueno, no hace tampoco o no presenta una marca gráfica sobre ello. Si bien las heladas, él dice, pues no es el motivo de los daños realmente de los cultivos, lo que sí está claro que puede afectar el cultivo del algodón es un insecto, ¿no?, que en Piura se le conoce, los locales llaman, él consigna arrebeteado, ¿no? Sin embargo, en los diccionarios y los, ¿no?, los textos que hablan sobre control de plagas actualmente utilizan la forma arrebiatado, ¿no? Vemos aquí entonces una diferencia, puede deberse a una confusión que haya tenido Spruce a la hora de registrarlo o que ¿no?, haya habido un cambio, pues, una metátesis en la palabra. Y vemos aquí una marca dialectal también que es frecuente en el habla popular piurana, que es cambiar ¿no?, el hiato EA por el diptongo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en peleado, asolear, antiayer, chisquear, donde aparece esta, ¿no?, esta marca. Otra plaga que también puede afectar el algodón son los grillos, y que vienen controlados, digamos, por un ave, ¿no?, que es una de las pocas aves que menciona, que Spruce recoge como guaraguara, ¿no?, y que los diccionarios locales recogen como guaraguau, ¿no?, incluso con G o con H. Álvarez Vita, por ejemplo, ¿no?, pone las dos formas, con G o con H inicial, y la terminación en O en vez de U, ¿no? Sobre el origen de este término, bueno, Rizabalaga comenta que es una voz de origen taíno o antillano. Otro hecho que le llama la atención a Spruce es ¿no?, los bosques de algarrobos. Habíamos dicho que el algarrobo es el rey del bosque seco, y hay zonas en las que están tan tupidas de algarrobo que es imposible que crezca otro ayer, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo esperaría que se llamen, pues, bosques de algarrobo, ¿no? Y sin embargo dice cómo los locales lo llaman, es potreros, ¿no? Potrero que lo recoge el diccionario, o los diccionarios lo recogen como lugar para criar yeguas y vacas, ¿no? Y que sin embargo en Piura se habla o se utiliza para designar la zona, ¿no?, vamos, llena de algarrobos que se utilizan, o cuyos frutos, que son las algarrobas, se utilizan como alimento, ¿no?, como una especie de forraje para los animales. En el uso actual, ¿no?, los hablantes suelen utilizar, ¿no?, en esta zona del bosque seco, la especificación, ¿no?, potreros de algarroba, por ejemplo, ¿no?, para ¿no?, hacer el contraste con esta otra acepción que puede tener. Y conviviría en el uso con algarrobal, ¿no? Sin embargo, el potrero, digamos que es una actividad económica. Luego, otra palabra ligada también con esto del algarrobo es ¿no?, una bebida que se produce a partir de la algarroba, que Spruce nunca dice algarroba, por ejemplo, ¿no? Siempre habla de algarrobo seeds o pods, pero no utiliza la palabra algarroba. Pero habla así de este brebaje, que lo llama él, ¿no?, que cree que tiene, ¿no?, según dice él, poderes afrodisíacos, ¿no?, porque lo nota que los animales cuando comen estas algarrobas están como muy ¿no?, activos, ¿no? Y ¿no?, dice él que a lo mejor, pues, esa actividad también, ¿no?, se traslada a los indígenas que toman este potaje, ¿no? Es una especie de potaje que ellos llaman yupicín, que está hecho con algarrobo o semillas de algarrobo machacadas y harina de maíz, ¿no?, para espesarlo, ¿no? Sobre la ortografía, pues vemos aquí la forma en que lo registra Spruce, ¿no?, con ella y con SH, mientras que los diccionarios de Puch, por ejemplo, recogen Yupicín con Y, ¿no?, y Arámbulo incluso con C o con ella inicial. El significado es el mismo, ¿no?, el jugo dulce de gran valor alimenticio, pero ni Puch ni Arámbulo dicen nada de los poderes afrodisíacos que Spruce le atribuye, ¿no?
También volviendo a la fauna, que también se aloja, digamos, o encuentra cobijo en los algarrobos, vemos un ave que en otras latitudes se llama petirrojo o turtupilín, y que en Piura recibe el nombre de putilla, ¿no? Pero Cruz recoge la palabra putilla, ¿no? Que vemos también aquí pues un fenómeno frecuente en el habla dialectal peruana popular, por el que se ¿no? debilita este sonido de la Y intervocálica, que ¿no? en una zona yeísta, ¿no? Como es la de Piura, que también encuentra pues, en el uso actual, ¿no? formas como granadía, candelía, mantequilla, cuchillo, ¿no? De ahí que no sea extraño que haya Sprus pues, recogido esta forma, ¿no? Putía. Entonces, las palabras que hemos recogido en el primer grupo son de flora y fauna, ¿no? Como hemos visto, el segundo grupo corresponde a territorio y minerales y geografía, ¿no? Hemos hablado de los médanos, también recoge el páramo, el tablazo, sobre el clima y agricultura hemos visto algunas palabras. Y un cuarto grupo que hemos llamado, sociedad y vida cotidiana, ¿no? Para agrupar un grupo heterogéneo de palabras que aparecen también en el texto, ¿no? Por ejemplo, arriero, colonos, conquistadores, criollos, hacendados, un poco explicando utiliza estas palabras para explicar un poco la sociedad, ¿no? en la que se encuentra. Si vamos a los mecanismos lingüísticos que emplea Sprus para poder explicar a su público inglés estas palabras que está incluyendo, como hemos dicho algunas veces con marca y otras sin ella, reconocemos cuatro mecanismos, ¿no? Primero, el utilizar el nombre científico, y esto lo vamos a ver sobre todo en la parte en que recoge la flora, ¿no? La flora, y sobre todo la flora más que la fauna, que es poca. Va a algunas veces utilizar el nombre, ¿no? Común que se utiliza en esta zona, como en el caso de Charán, por ejemplo, y luego entre paréntesis aparece el nombre científico. En otros casos solamente utiliza el nombre científico, ya no indica el nombre, ¿no? Que se utiliza en la zona, y en algunos casos ¿no? tenemos que primero aparece el nombre científico y luego el nombre de la zona. Otro mecanismo que emplea, el de traducción, ¿no? Lo vemos recurrentemente en Garúa, ¿no? Garúa dice Garúa Audrisle, Garúa Audrisle Rain, Quebrada, Ravines, ¿no? ¿No? Para el caso de Huacas también, o el caso de Niebla, ¿no? Primero aparece el nombre en inglés y luego entre paréntesis el nombre en castellano. Una tercera forma también que va a ser bastante frecuente es la, ¿no? el uso del verbo call en inglés, que ¿no? nos presenta esa manera como se llama en esta zona, ¿no? los dialectalismos. Esto, por ejemplo, lo vamos a encontrar cuando habla de los años lluviosos, ¿no? Dice, these rainy years are called años de agua, ¿no? O tablazo, en pabilo también, en colonos, en lampas, donde a través de esta forma, ¿no? Con el verbo call, presenta ¿no? el dialectalismo. Una última forma es añadir una descripción adicional para completar un poco la idea que se quiere trasladar, ¿no? o transmitir a través de la palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los potreros, ¿no? explica por qué es que se llaman así, ¿no? en este caso, por la cantidad de algarrobos que crecen allí. Lo mismo vemos en esta segunda parte, ¿no? En el caso de Anaco, ¿no? o en el caso de Tambo. ¿No? Por último, podríamos agrupar todas estas palabras que utiliza Sprus en español, ¿no? que introduce en su texto, en cuatro grupos, ¿no? Un grupo, el más grande, es el léxico patrimonial, ¿no? que sirve como ese punto común que tiene pues, el dialecto piurano con los otros dialectos del castellano, ¿no? Vemos ahí ese fondo común que ayuda pues, a esa intercomprensión, que convive con estas palabras que son más propias de la zona americana o incluso propias de esta variedad dialectal, ¿no? También encontramos, por ejemplo, americanismos o indigenismos antillanos que se han asentado incluso, como hemos visto, reemplazando el nombre local, ¿no? Indigenismos quechua, en una zona donde el quechua, ¿no? como es la zona de Piura, no tenía todavía mucho arraigo, ¿no? y que fue una zona que se castellanizó temprano también. Otras palabras que he puesto aquí
porque, ¿no? Bueno, alguna de zapote, por ejemplo, del náhuatl, poncho, de etimología discutida, ¿no? Bichayo, algunos dicen que se trata de una palabra quechua, yupixín, ¿no? Soña y chiroca, que no encuentran tampoco una etimología todavía ¿no? Cierta, ¿no? Y que podrían, ¿no? Buscar o hundir sus raíces en esas lenguas que se hablaban, ¿no? Antes de la llegada de los españoles y que producto de la castellanización pues se fueron perdiendo, ¿no? Y esto es un dato curioso porque el Cruz en ningún momento habla sobre las lenguas de esta zona, quizá porque ya dedica a él tiene un estudio aparte, ¿no? También en este tiempo en el que habla sobre las lenguas que, ¿no? Dice Words in the language of Morrope, Colán, Eten, Sechura, Catacaos, ¿no? Que son ¿no? De donde recogemos o se recoge una lista de algunas palabras en lengua sechura, que es la única que sobrevivía hasta la segunda mitad del 19, ¿no? Pero que, bueno, no hay, Spruce no hace mención de ninguna de estas palabras, ¿no? Y en esta, de estas lenguas, ¿no? Y en estas lenguas a lo mejor pues habría que buscar o sondear el origen de alguna de estas, o de estas palabras que todavía discuten, ¿no? Su etimología. Disculpe, muchas gracias. Mister, sí, el tiempo se ha agotado. Les recuerdo por favor a los ponentes que tenemos solamente 15 minutos para la ponencia, ¿sí? Que por favor estén atentos a al chat en privado para poder darles la indicación. Sí, vamos a pasar a la segunda ponencia de esta mesa, cuyo título es El léxico de las metáforas de la Cumanana Piurana. Estará a cargo del doctor José Humberto Lalapú. José Humberto Lalapú es licenciado en la especialidad de lengua y literatura, doctor en ciencias de la educación, Universidad Nacional de Piura, en poesía publicado Aikus en 2018, en narrativa publicado Ciudad Acuarela en 2012 y Perro Memoria en 2015. ¿Sí? Es catedrático de la Universidad Nacional de Piura. Damos pase al ponente. Muy bien, muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo la gentil invitación de la Academia Peruana de la Lengua. Efectivamente, el tema del cual voy a hablar es el léxico en las metáforas de la Cumanana Piurana. Creo que vendría bien, para empezar, presentarles una cumanana. Una cumanana muy famosa en nuestro pueblo dice así: présteme su hoyero pa' que duerma mi chilalo. En mi mano se ha dormido ya de tanto acariciarlo. Entonces, la cumanana es una especie poética tradicional que se encuentra extendida por todo Piura, el Alto Piura, la Serranía, el Bajo Piura. Como han visto, se trata de un poema breve que tiene la forma de un cuarteto, generalmente octosílabo. Según Alberto Alarcón, la cumanana es la misma copla que se canta en distintos lugares del norte del Perú. Presenta una música, una letra en la que se puede rastrear el espíritu de los pueblos antes de la llegada de los españoles. La cumanana se presenta a través de cuartetos con versos octosílabos y la rima puede ser asonante, consonante o combinada. En la serranía de Piura, la cumanana suele adoptar un tono más lastimero, más triste, a diferencia de la comunidad afropiurana de Yapatera, en la que se suele cantar de manera festiva y jocosa. Al ser un producto colectivo, anónimo, las cumananas se van enriqueciendo, presentan pequeñas modificaciones, versiones sobre los autores, o sea, los poetas populares llamados cumananeros. Carlos Espinosa nos dice que son poetas del pueblo, que componen con asombrosa rapidez y facilidad los versos en cuartetos rimados. Entonces, el cumananero es equivalente al payador en Argentina y Chile, que también son trovadores del pueblo que improvisan y cantan estos poemas. El cumananero era una persona estimada en los chicheríos, en las reuniones familiares de los campesinos y las mujeres. Según Carlos Espinosa León, era el entendido del pueblo, quien daba alegrías a las reuniones y con quien se atenuaban las penas. En varios pueblos de Piura hay un debate bastante encendido desde hace varios años acerca de cuál es el origen de la cumanana.
Este debate podría parecer innecesario dado que la cumanana es una copla y esta es de larga data. Lo que plantea Alberto Alarcón es que los afroperuanos fueron quienes bautizaron a la cumanana con ese nombre, pero la cumanana ya tiene elementos mestizos de la sierra y este acto de darle el nombre ha generado la impresión de que han sido los afropiuranos los que han inventado la cumanana. Pero Alarcón se reafirma en la idea de que es un producto cultural, ¿no? Es un producto en el que se confunden lo español, lo indígena y con posterior asimilación del elemento negro, ¿no? El aporte de España es el molde de la copla, y en él se inserta el triste indígena que tenía carácter estrictamente amoroso. El elemento negro le pondría más tarde los aditamentos de la gracia picaresca, la alegría desenvuelta y jocosa, ¿no? Algunos rasgos característicos de la cumanana es que se canta en contrapunto, o sea, se genera una situación de comunicación en la que una persona lanza una cumanana y otra dentro de la reunión le responde. Se genera una especie de duelo verbal. Para ejemplo de ello, cito aquí una cumanana que dice así: mi pechito no es de palo ni hechura de carpintero. Si quieren que yo les cante, denme una copa primero. Cuando había enemistad entre los contertulios o estaba presente algún adversario, la respuesta podía ser un poco agresiva. Por ejemplo, me han pedido que cante y lo hago con todo gusto, pero antes quiero que sepan que yo de naides me asusto. El público respondía con exclamaciones de alegría, con aplausos, y el duelo continuaba, hasta que en palabras del pueblo, uno de los dos competidores quedaba desmemoriado y se le consideraba perdedor, ¿no? Además del contrapunto, un rasgo que caracteriza a la cumanana es su carácter popular y colectivo. Entonces, como ya he dicho, no es raro encontrar dos versiones ligeramente diferentes de las cumananas. Respecto al tema de las cumananas, hay cumananas de sentimiento amoroso, de despecho, de soledad, de corte machista y patriarcal, de contenido social y de temas satíricos. Entonces, para este trabajo se han seleccionado 22 cumananas de la compilación que realizó el escritor costumbrista Carlos Espinosa León y a la cual tituló La cumanana piurana. Entonces, hemos notado que en las cumananas hay una presencia recurrente de metáforas y en esta metaforización aparecen casi siempre nombres comunes de animales como vehículos de la metáfora, con especial predominio de las aves, como en el caso de la cumanana con la cual he empezado, ¿no? Eso se explica fácilmente porque el ámbito de la cumanana es el ámbito rural. Ahora, en la construcción de estas metáforas también abundan las referencias sexuales, en las que se aplica una doble intención eufemística, ya que se busca generar humor a través de comparaciones referidas a lo genital. Por ejemplo, en la cumanana, préstame tu hoyero para que duerma mi chilalo. En mi mano se ha dormido ya de tanto acariciarlo. Creo que es necesario referir que el chilalo es un ave típica de Piura que se caracteriza porque construye un nido de barro que tiene la forma de una ollita y por eso este nido es llamado hoyero. Entonces hay una clara alusión a la anatomía del cuerpo femenino con la palabra hoyero y a los genitales masculinos con la palabra chilalo. Nosotros encontramos una doble intención en el uso del eufemismo, dado que el eufemismo se suele usar cuando se trata de un tema tabú, en este caso lo sexual, para, por un tema de pudor, atenuar su carga semántica. Pero aquí su empleo tiene, por el contrario, una fuerte carga humorística provocada por la sorpresa que genera en el oyente, al descubrir que tras traducir la metáfora, las referencias al chilalo y al hoyero aluden al pene y a la vagina. Es decir, el poeta popular, con cierto cinismo, simula cierta vergüenza, entre comillas, para incrementar la burla presente en la cumanana. En otras metáforas se aprecia la sustitución semántica de todo un personaje
generalmente por sus cualidades de pícaro y sinvergüenza, reconocidos con animales que en nuestra cultura representan esas cualidades. Por ejemplo, en la novela Froilán Alama el bandolero, Carlos Espinosa refiere la siguiente cumanana: este perro que se ha creído que a mí me va a sorprender, de juro quiere mi hueso para irse a entretener. El sentido metafórico de perro que aparece en el nivel coloquial de la lengua como persona despreciable y que se usa en este caso como insulto. Otra cumanana que usa este mismo mecanismo es la cumanana que dice: allá en el Río Grande no se ha visto ningún lagarto. En el consejo de mi pueblo todos duermen en el cuarto. Y en este caso, pues, se alude con lagarto a los políticos del pueblo y su condición de personas pícaras y taimadas. Otra cumanana dentro de este mismo formato es la que dice: el año 41 a la frontera me fui a comerme un poco de monos con hartísimo ají. En el norte del Perú se llama monos a los ecuatorianos. La leyenda popular que hemos oído desde que éramos niños es que durante la guerra del año 1941, los soldados ecuatorianos trepaban a los árboles como parte de su estrategia bélica. Ese uso de mono como ecuatoriano aparece ya documentado en el cuento Los Moribundos, de Julio Ramón Ribeiro. Ahí cito a Ribeiro, dice: a los ecuatorianos les dicen monos, estas tiendas son de monos que no abren porque tienen miedo o porque se han ido. En Paita y en Tumbes hay bastantes monos. A continuación voy a ahondar en algunos aspectos ya mencionados y en algunos términos específicos presentes en estas metáforas de las cumananas. Pero para eso me parece necesario citar algunas de ellas. Negra mueve la batea y aprieta bien el hocicón. No vaya a ser que una mojarra se meta en ese rincón. O el nido de la mujer es igualito al potrero. Está rodeado de hierba y en medio el resumidero. En la orilla del río y en la falda de la loma, muy triste te oí cantar, extrañando la paloma. Bueno, hay una serie de referencias al pene, que es el término real, a través de un término metafórico o vehículo, que en la mayoría de las veces, como ya dije, se trata de un animal. En este caso, el chilalo, la mojarra, la paloma. No está de más anotar que en el habla popular piurana se hace referencia muchas veces al pene con el hiperónimo de estos términos metafóricos, o sea, con el término el animal. En contraste, los términos metafóricos para la vulva tienen que ver muchas veces con lugares. O sea, en tanto que en el caso de los genitales masculinos, los términos elegidos son el chilalo, la mojarra, la paloma. En el caso de las mujeres son el potrero, el nido, el hoyero, el rincón. Con lo cual se expresa la vieja dualidad entre lo masculino activo y lo femenino pasivo. Es frecuente también metaforizar el pene con la cabeza o el cuello de las aves. Por ejemplo, hay una cumanana que dice: si la mujer cuando mella no hace hoyo, no hace hoyo, es seguro que ha comido cabeza pollo. En otras ocasiones, el pene es metaforizado en atención a la semejanza de su forma con otros objetos. ¿Qué haces negra en el río? Calatita como mula, y yo de tibio sonrío sobándome la nicula. Una metáfora de carácter verbal que aparece de manera recurrente es la sustitución de tener coito con comer. Por ejemplo, hay dos cumananas que dicen: esta viuda no me quiere tan solo por un asunto, porque me quiero comer lo que se comió el difunto. Anoche me comí un bizcocho, no sé de qué panadero. Toda la noche comiendo y el bizcocho amaneció entero. Ese uso peruano de comer, que es tan expresivo de nuestra identificación con lo gastronómico, aparece en la lengua popular con el sentido de tener un coito y aparece documentado, no exento de violencia, en la novela La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Cito: y si nos comemos al suboficial, el boa se come a una perra, dijo el maldito. ¿Por qué no al gordito que es humano? Finalmente voy a comentar algunos términos. Me parece que todavía tengo algo de tiempo.
Ya. Voy a comentar algunos términos que aparecen en las cumananas y que creo que son de interés para esta ponencia, ¿no? Uno de ellos es la palabra chiroca, que ya el padre Esteban Puig consignaba con el significado de ave de color amarillo, con las variantes pampera para el ave solo de color amarillo y cantora amarilla con negro. En la cumanana que hemos elegido, que dice una chiroca en su jaula y un gavilán en su porfía. Cuando se duerma la vieja, la chiroca va a ser mía. En este caso, la metaforización de la muchacha virginal como un ave frágil, como la chiroca, se opone a la figura del gavilán como un ave rapaz y depredador. Depredadora, disculpen, que vendría a ser el pretendiente que está acechando la oportunidad para que la madre, la vieja, descuide por un momento su vigilancia para tomar a la muchacha. La cumanana termina con ser mía, sin epéntesis. Ser mía, que alude al uso popular de ser de alguien, que en el habla popular alude a la pérdida de la virginidad y a esa suerte de posesión machista por parte de un varón. Esteban Puig también recoge la variante chiroqueando, que se dice del que toma fruta ajena. Otro término del cual quiero hablar es el término hoyero, que aparece en esa cumanana con la cual empecé y que alude al chilalo, ¿cierto? Arámbulo consigna hoyero, Edmundo Arámbulo Palacios, como el nido del chilalo, hecho de barro y paja con dos compartimentos. Hay que agregar que la meticulosidad, la paciencia, el arte con que el chilalo fabrica su nido, le han ganado al chilalo la fama de arquitecto natural. La metáfora alude nuevamente a la vulva pasiva a la que ingresa el chilalo fálico. Y la metáfora se completa con la sustitución de la práctica masturbatoria por dormido y acariciar. Luego hay una palabra que también aparece recurrentemente en las cumananas y es la palabra lisura, que ya Arona consignaba como frescura, llaneza, desenvoltura, desvergüenza, desacato. Y añade pues el propio Arona que sus acepciones son inagotables. En este caso, la palabra lisura se usa con el sentido de palabra vulgar. Hay una cumanana que dice, una vieja se miró su lisura en una lata y muy apenada dijo, se arrugó mi ganaplata. Y en esta cumanana, el vocablo lisura aparece directamente con el sentido de órgano genital, que Robles Razzuri recoge en su Lengua de los Piuranos. También voy a referir el término calato, que es desnudo, tal como aparece ya en Arona, y que según Hildebrand viene del quechua calat más un terminal to que sigue siendo un enigma para los etimólogos peruanos. Dos términos más con los cuales voy a terminar son el término cololo, que es el nombre que se le da en Piura al sapo, según Arámbulo. La cumanana que voy a referir para ejemplificar el uso del término es «Ay China, qué feyo meas, por el cololo, por el cololo. La culpa la tienes, cholo, que me lo anchellas, que me lo anchellas». Entonces, en el dialecto piurano se usa sapo para referirse al órgano sexual femenino. Y cololo parece usarse por sinonimo. Hay que agregar que Robles Razzuri dice que la voz cololo se ha formado por onomatopeya. Y lo ejemplifica así. Qué interesante es escuchar un concierto de cololos a la vera del río en una noche de luna llena. Y finalmente voy a señalar el término nicula, que tanto Arámbulo como Robles Razzuri recogen como vara de rama de algarrobo de buen diámetro, modelada de manera que es más gruesa de abajo que de arriba para facilitar su manejo. Su uso está destinado para arrear o apalear a las bestias de carga. Robles Razzuri opina que por su estructura la palabra parece tallán, pero no afirma que así lo sea. En conclusión, como hemos podido ver en las cumananas, aparece de manera recurrente el uso de ciertas metáforas, pero casi siempre con una connotación sexual en la cual se asocia
aves o animales con los genitales masculinos y lugares u objetos con los genitales masculinos, disculpen, femeninos, ¿no? Con lo cual se presenta una dimensión dinámica y activa para lo masculino, en tanto que se presenta una concepción pasiva para lo femenino. Muy bien, esa ha sido mi participación. Muchas gracias. Agradecemos su participación, doctor José Lalapú. Y rápidamente pasamos a la tercera presentación, que estará a cargo del doctor Manuel Abad. Esta se titula Glosario Popular del Valle del Chira, el habla de los ullaneros. Manuel Abad es docente en la Universidad Privada Antenor Orego, en el campus de Piura, y la Universidad Nacional de Frontera, en Sullana. Ha publicado varios libros de escritura creativa y académicos. Entre sus distinciones, fue el finalista en el concurso Poeta Joven del Perú en 1990 y obtuvo una mención honrosa en el premio Horacio Ceballos Gámez en 2017. Damos pase al ponente. Buenos días. Antes que nada, quiero saludar a la Academia Peruana de la Lengua y a la Academia Mexicana de la Lengua por este esfuerzo conjunto que han tenido en la organización de este 15º Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía. El habla de los ullaneros es la marca identitaria que poseemos los emisores hablantes de Sullana en nuestra particular manera de hablar el castellano piurano. Los refranes o el refranero. En el habla de Sullana hay un conjunto de sentencias creadas por la magia popular y que son de uso común y corriente, donde se vislumbra el uso de la frase concisa e inteligente. Claros ejemplos son los refranes que provienen de los menesteres domésticos. Un solo palo no hace leña. Otro sería chicha derramada difícil de recoger, que se aplica a la situación por la que ya no vale la pena esforzarse por algo que resulta infructuoso. Y uno muy unido a las faenas laborales, especialmente agrícolas, es machete tate en tu vaina. El enclítico de tate pierde la secuencia vocálica y consonántica por elisión, refrán que aconseja alejarse de cualquier situación problemática. A menudo se escucha jañape de una sola quincha, semejante a lagartija de un solo hueco, cuyos orígenes están en nuestra fauna y que se expresa para definir a un hombre hogareño de comportamiento correcto. Y que dista de la definición que encierra el enunciado, sacó los pies del plato. Es común escuchar a burro viejo, pollina tierna, que alude al viejo verde cuya afición consiste en seducir muchachas núbiles y cuya conducta sexual se coteja lo dicho en burro socarrón, es bien respondó. Otro refrán que tiene una clara connotación machista y sexual es el que monta manda. Otros refranes escuchados aún entre los sullaneros de hoy son una colorada y no tantas amarillas, que se aplica al varón que anda con rodeos y elude la seducción directa y explícita con la dama. También se oye cabras no hay, chivos nacen, que se usa para la persona que de la noche a la mañana aparece inexplicablemente con fortuna. Este otro que aún pervive en nuestra memoria colectiva entre Sojo y Macacará, para explicar una rifa o bingo que nunca se hizo y que equivale
al échale tierrita, que es el popular cerrojo muy practicado en la cultura del peruano perro muertero. Es muy llanero el refrán, no hallo palo donde ahorcarme, o su otra versión, no hallo palo donde arrimarme, que se dice para connotar el grado de orfandad en la que se encuentra una persona. Otros que son muy eufónicos por la función poética que ejercen sus palabras que lo conforman. Quirrindinquindi calzón bombacho, no tiene plata y anda borracho. Y están los más de por cierto bastante subido de tono, como aguanta Jiménez que adentro la tienes, para significar el mal momento que está viviendo el interlocutor y que tiene que saber sobrellevar, porque después de la tormenta siempre viene la calma, tal y como dice el refrán castellano. Otra parte de esta fraseología interesante son los modismos. Son las expresiones fijas y privativas de la variedad de una lengua. El significado de un modismo no solo se deduce por las palabras que la forman, sino también por el efecto fónico que entraña. Agarra a Aguirre, para decirle a nuestro interlocutor que acepte lo que se le está invitando, aun cuando no le apetezca, porque ya se le conoce su fama de perecido o periche. Sullana se caracterizó por ser una de las plazas futbolísticas más atractivas del balompié nacional. No por algo Alianza Atlético ha estado por más de 20 años en el fútbol profesional. Por tanto, es muy sullanero escuchar el refrán «No te confíes del Chávez». Comentaban nuestros abuelos que el decano del fútbol regional, el Club Jorge Chávez, fundado en la década de 1910, sostenía hermosos encuentros con su eterno rival Alianza Atlético. A menudo sucedía que el Chávez, aún en desventaja de hombres, score y tiempo, terminaba por empatarle y ganarle el encuentro a la Alianza en los últimos momentos, aguándole la fiesta. Como he de suponer, este fútbol de nuestros años iniciales, que se practicaba en el Estadio Municipal, refundado después como Campeones del 36, ¿no? Fútbol a nivel amateur, macho, como se decía, ¿no? Que terminaba en batallas campales en plena transversal del desagüe, hoy Tarapacá. Otro de estos modismos que está presente en la boca del sullanero es aquel que se enuncia en fiestas, duelos, compromisos y otros compartires, y especialmente cuando se está libando, sácale el veneno. Esta expresión tiene su origen en plena guerra del Pacífico. Cuando el vencedor empezó la ocupación del Perú, algunos destacamentos del ejército chileno, como bien atestigua José Cardó Guarderas, hicieron su aparición en 1880. La soldadesca enemiga, en su trajín por estos lares, con hambre y sedienta, llegaron a Sullana, habiendo pasado antes por Tangarará y La Huaca, donde tomaban sin ningún cuidado la espumosa chicha de jora. Muchos de ellos fueron envenenados por los parroquianos. Percatándose de su propia negligencia, la soldadesca luego obligaban al poblano a probar la chicha antes de tomar. Hoy su uso se ha extendido para cualquier reunión donde se está libando. El oferente llama al invitado ofreciéndole una cerveza recién deschapada, diciéndole, sácale el veneno. Hay un grupo de modismos que deben su origen a personas pintorescas de la localidad, como aquellos que usamos y empleamos en situaciones comunicativas cotidianas. Es como pegarle a Vilches, que hace referencia a la persona que en grado extremo es demasiado tolerante. Cicatriz de Columbus. Es una frase afirmativa, cicatriz. Otro modismo que se aplica para definir algo de dudosa calidad es Régulo Villalobos. Régulo, entiéndase por regular. O este otro, la última de Becerra, para referirse a una situación hilarante, chistosa y burlona. O Arrecuesta Valladares, modismo irónico, que se usa para ilustrar la situación en la que uno de los contrincantes, especialmente el que está en desventaja, se le anima aun cuando no tenga ningún chance para defenderse, mucho menos para ganar la pelea. Te haces el chancho rengo en referencia a la persona que se hace el pulido, el melindroso, es decir, que se regodea, que aparenta no querer. Buche pavo,
para referirse a un rico y suculento almuerzo. Y el cariño, pregunta reiterativa, que suena más a ruego para solicitar la yapa por lo que se ha consumido al dueño o dueña de la picantería que se visita. Cabeza de gallo pajuilo para insultar a un calvo o alguien que le han cortado muy mal el cabello. Palana de jeve, por el que no trabaja, por ocioso. Amarra a la chiva, por demorón o que se entretiene en el trabajo. Eres un manaturaloso, porque lo hace a propósito, adrede, con alevosía y premeditación. A la champa o de chiripazo, o sea que el resultado no se esperaba porque no había sido planificado y solo ha sido un golpe de suerte. Si se trata de reparar la malcriadez del facineroso, con un castigo entonces te rajo a palos. Tanta barandanga por mucho ruido. Que le mande el encarguito, o sea que le pague la deuda. No me enseño, no me acostumbro. Como muela de gallo, muy parecido a plata como cancha, es decir, dinero en abundancia. Y alguno como este que se escuchó hace ya mucho tiempo, es falso paquilla para referirse a un producto bamba, amañado y fraudulento, y diríase más falso que una moneda de 10 soles. Existen modismos referidos a procesos orgánicos y fisiológicos, estar como nariz de perro, tener la nariz aguadita a causa del resfrío, o soltar las cabras, es decir, devolver, vomitar. A la fulana la llenaron, es decir, la embarazaron. Otros modismos se usan para indicar problemas emotivos y psicológicos. Cuando se oye, estoy en pensión, mejor dicho, preocupado. Estoy con el niño atravesado, es decir, en apuros, en problemas. Tiene más vueltas que una tripa cuando es muy difícil de solucionar. Cada uno tiene su modo de matar pulgas, enunciado cuya primera palabra, cada uno, equivale a cada uno que se forma por un proceso de elisión. Algunos otros modismos se forman por comparación, pero si salta como una lisa que va del golpe por su agilidad, ¿no? O madruga como el chilalo para señala la virtud de levantarse temprano, o estiró la pata como chilalo por la muerte de una persona. Los giros, que sigue siendo parte de esta fraseología, son el conjunto de expresiones, algunas interjectivas y otras adverbiales, que andan de boca en boca, que de por cierto son muy variadas y de embarazosa tipificación. Después del che y el gua, que son distintivas en la variante del castellano hablado en Piura, los llaneros poseen otras marcas muy suyas que caracterizan su habla. En vez, mirar los objetos, sucesos y entidades de una manera particular, diferente y distinta como la ven los demás. A ver, que indica el pedido insistente cuando se va de compras a la pulpería, a la tienda o a la bodega. Ahorititita, el derivado diminutivo que significa hoy, ahora mismo, con prontitud. Y otros como, por ejemplo, écolepato, ¿no? O de la pitrimitri, por ejemplo. En nuestra particular manera de hablar del castellano, existe también un conjunto de palabras cuyo sonido imita lo que queremos significar con ellas, las onomatopeyas. Una de ellas es talán, talán, que significa marcharse. Y das, das, realizar una actividad o menester en forma rápida y sin el mayor cuidado. Tas con tas, que calza o entalla correctamente o con precisión. Juágate, que se expresa para referirse a un golpe sorpresivo. O fúchila o guácala son expresiones de rechazo ante un mal olor. Y ñenda, expresión de asombro o admiración. También están los monosílabos di, que expresa demanda o respuesta, o el ti, sinónimo del pronombre de la segunda persona del singular empleado por tú. Viene una parte muy interesante que es nuestro vocabulario. En la variante el castellano hablado en nuestra localidad, tiene sus propios rasgos léxicos, fonológicos y gramaticales. Bien carnudas están las natillas. Di, así por ejemplo, alporto, epéntesis de aborto, que es no nacido, o acucho, que significa llevar a una persona sobre la espalda.
Anguino, sinónimo de ambicioso, angurriendo. Formada por encabalgamiento gráfico de alguno y otros, ha resultado algotros, o bizcocho, las partes de una mujer, o boqueriento, que tiene boqueras, llagas en las comisuras de los labios por compartir alimentos de la boca con otros. Boca abierta, también formada por composición, lelo, anonadado. Algunas otras palabras como parte de este vocabulario son, por ejemplo, capillo, para designar la pequeña propina de centavos que se lanza al aire, especialmente para los churres. Culinche, mocho, que se mete en el trasero, en el poto, en el fundío. O, por ejemplo, champas, trozo seco de las hojas de la palma del cocotero. Chamisas, leña en astillas, pequeñas y menudas. Entonces, se aplica a los restos o sobrantes cuando se cuadra o se corta el chumbeque, ¿no? Este es todo lo referido a esta exposición. Espero que les haya interesado y reiterar mi felicitación a este esfuerzo en conjunto. Muchas gracias y si hubiese alguna pregunta, agradecerles también de antemano. Muy amables. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Manuel Abad por su interesante exposición. La última ponencia de esta mesa se titula Tratamiento de peruanismos en la versión en físico 2014 del Diccionario de la Lengua Española y sus reajustes en la versión en línea 2019 a cargo de la licenciada Ana Valdoseda Espinosa. Ana Valdoseda Espinosa es docente del Departamento Académico de Lingüística, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Comisión de Lexicografía y Ortografía en la Academia Peruana de la Lengua, responsable del Grupo de Investigación de Lexicología y Lexicografía. Damos pase a la ponente. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, la podemos escuchar. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, ahora como última ponente, bueno, me han solicitado que lo haga rápido. Así será. Entonces, voy a hablar sobre lo que nos proponemos analizar el tratamiento que palabras relacionadas con el Perú reciben en el DLE, teniendo en cuenta las diferentes partes del artículo léxico, de manera que podamos identificar desde diferentes partes del léxico, identificar desde el punto de vista lexicográfico las deficiencias o inconsistencias con que se presentan los peruanismos. Y otras palabras en el DLE tienen la marca Perú sin que les corresponda o que debiendo tenerla no la han puesto. Propósito de la exposición. En esta ponencia desarrollamos con un conjunto de palabras relacionadas con el Perú el contraste entre la edición en físico 2014 del DLE RAE y la edición en línea 2019. Comparación que hace posible evaluar cómo se han verificado o no cambios y rectificaciones de voces del español peruano. De esta manera, hemos podido encontrar inconsistencias en los siguientes aspectos. A. Ortografía de lemas. B. Representación fonética. C. Marcas gramaticales. D. Marca diatópica faltante o errónea. E. Significado erróneo o inexacto. F. Remisión. G. Vigencia de uso, poco usado, desusado. H. Propuestas de artículos léxicos, acepciones y formas complejas. Ya, tenemos, por ejemplo, la primera, por achachi,
que es de origen aymara, ustedes saben. Y uno es masculino y femenino, persona de edad avanzada. Comentarios. Marca diatópica faltante. Falta Perú. Significado inexacto. En el español del antiplano peruano-boliviano, se registra esta palabra, pero solo se refiere al anciano. Por tanto, el hiperónimo persona es inexacto. La marca gramatical debe ser solamente masculino. Transcripción fonológica faltante. Ya, bueno, achachi. El artículo debe ser, entonces, achachi de origen aymara, achachi, masculino, Bolivia y Perú, varón de edad avanzada. De avanzada edad, ya, bueno. Pasamos al siguiente. Boina. Gorra, ya saben, la boina, gorra sin visera, redonda y chata de lana y generalmente de una sola pieza. Comentario. Considerando que en el Perú se suele pronunciar y escribir con hiato, conviene poner en el lema boina, también boina. O sea, una con que ponen, proponen con diptongo y nosotros con hiato. Ya, chamba. Acá, bueno, chamba. Dice coloquial, América Central, Ecuador y México. Empleo o trabajo. Comentario. Marca diatópica faltante Perú. Es obvio. No hay chamba que hay en Perú. Siguiente. Chasis. También chasis. La excepción. Bueno, Bolivia, Chile, Ecuador, ya. México y Panamá. Armazón del automóvil que soporta la carrocería. Comentario. Marca diatópica faltante. Debe añadirse Perú. Combo. Combo 3. Argentina, Bolivia, bueno, Nicaragua, Venezuela. Lote de varias cosas que vienen juntas o que se venden por el precio de una. Comentario. Falta Perú. Pero yo he visto el diccionario físico que hay 6 acepciones para combo en el 2014, hay 6 acepciones que dicen de origen quechua. Entonces, felizmente han hecho ya la enmienda han hecho online, versión en línea, porque online no está en el diccionario. Bueno, entonces, ahí, como ustedes ven, lote de varias cosas que vienen juntas o que se venden por el precio de una. Entonces, es obvio, falta Perú. Ya. Entonces, ya, como les vuelvo a repetir, ahí han hecho la rectificación, la enmienda, pero fallaron en la marca diatópica Perú. Ya. Seguimos. Dosaje. Dosaje del francés dosage. Perú, medicina, medición de un elemento componente presente en el torrente sanguíneo. Dosaje etílico, prueba para medir la ingesta de alcohol. Comentario, esto es mi propuesta de un nuevo artículo léxico para Perú. ¿Cómo es posible que no haya dosaje y dosaje etílico? Imagínense que un extranjero dice, bueno, pues ya chocó con su carro, lo que sea, van a ponerle, tomarle el dosaje y el dosaje etílico, ¿no? Y encima la papeleta. Papeleta tampoco vamos a ver después que no está en el diccionario. Ya, digamos, whisky, licor alcohólico que se obtiene del grano de algunas plantas destiladas. Bueno, ya, en fin. Comentario. El lema ortográficamente debe ser representado por whisky en inglés. Y whisky, o sea, con G, U, diéresis y no sé qué, debe ser variante la cual remitir o sea reemplazada por esta. Porque ni siquiera creo yo, los académicos, nada, los de la RAE o nosotros vemos en las botellas una etiqueta con whisky con diéresis. Bueno, sigamos. Hablador, habladora. En la acepción 3,
Ecuador, México y República Dominicana. Tan farrón, valentón, mentiroso. Ya. Comentario. Es obvio, pues falta la marca diatópica Perú. Guarique, Perú. Lugar un poco conocido. Poco conocido donde sirven buena comida. Eso es una propuesta de acepción para Perú. Sigamos. Huasca. Huasca. La variante Lima es errónea, porque la definición debe estar en Huasca con H, no en Huasca con G. Ya, huesero, huesera. Masculino, México y Perú. Persona hábil en tratar dolencias de huesos y articulaciones. Entonces, esto es bastante conocido. Falta la marca diatópica Perú. Sigamos. Huevada. Esto, bueno, es un vulgarismo. Dicho o hecho, necio, tontería. Todo esto es una huevada, lo que pone la academia. Entonces, la propuesta de nueva acepción para Perú es hueviar. Tres. Entonces, hueviar, introducción vulgar, Argentina y Chile, haraganear. Comentario, falta, no solamente se haraganean Argentina y Chile, sino también Perú. Ya, hula, hula. Ya saben que Bolivia, Chile, Cuba, México, Nicaragua. Juega consiste en hacer girar un aro alrededor de la cintura con el movimiento de las caderas. Entonces, falta Perú. Humita, que es un quechuismo de humita. Ya, acá es Argentina, Chile, Ecuador, Perú. Uruguay, comida criolla hecha con pasta de maíz o granos de choclo triturados, a los que se agrega una fritura preparada generalmente con cebolla, tomate, ají colorado molido, se sirven pequeños envoltorios de chala en empanadas o a modo al pastel. Bueno, comentario. Significado inexacto y definición enciclopédica. Además, la envoltura con chala no es lo más general, sino con panca Hildebrand 2013-39. La definición para Perú debe ser comida criolla hecha con pasta de maíz o granos de choclo triturados a los que se agrega sal o azúcar y otros ingredientes que se envuelve con panca. Sigamos. Jalador, jaladora. La tercera acepción, persona encargada de atraer clientes o pasajeros y llevarlos a un negocio o vehículo de transporte público. Esta tercera acepción la he propuesto para Perú. Joda, Argentina, Paraguay y Uruguay. Broma, diversión. Falta marca de tópica Perú. Julepe. Julepe, bueno, ya ustedes saben que es un significado desconocido aquí en el Perú, a no ser que a años atrás sea desusado, pero es desconocido. Quete, esto sí es bien conocido. Perú, envoltura de paquetito de pasta básica de cocoína. Compuesta de, bueno, Perú, pues, ya, en un quete, ya. Kiwicha, y kiwicha. Comentario, en el Perú, la escritura más usual de esta palabra es kiwicha con K, alternativa del DLE, debe incluir con remisión a kiwicha con Q. Ya. King Kong. King Kong, Perú. Dulce en forma rectangular en capas rellenas con manjar blanco y machacado de piña o membrillo. Comentario, esto también es una nueva propuesta para Perú. Lapicero. Lapicero en la tercera acepción, Costa Rica, Guatemala y México. Claro, ahí era bolígrafo, no ha salido muy bien la esto. Entonces el comentario, falta marca diatópica Perú. Entonces, licenciatura. Grado universitario inmediatamente inferior al doctorado. Cuatro. Título profesional
que certifica la competencia profesional de quien ha concluido estudios universitarios. Comentario, propuesta de una nueva excepción para Perú. En el Perú no consideran grado académico a la licenciatura, por lo que proponemos nueva excepción, la cuarta, que ya dije. Nota, en el Perú, en este aspecto, somos tercermundistas, porque en los países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, etcétera, no se considera el título profesional de licenciatura. Solo aceptan 3 grados, bachelor, máster y doctor. Nunca aceptan el título de licenciatura. Pobres chicos acá que tienen que hacer todo. Bachiller, ¿qué más? Maestría. Bachiller, licenciatura, maestría y doctorado. Bueno, lúcuma. Comentario, en Perú se presenta la pronunciación etimológica de 2 sílabas. Ya ustedes saben que lúcuma viene de rukma, del quechua. Entonces, lúcuma, y también se oye lúcuma, 3 sílabas. Bien, podría ser lúcuma, por rukma. Lo que se tiene siempre 3 sílabas es el nombre del árbol lúcumo. Para tomar en cuenta ambas variantes, proponemos que la parte del lema sea lúcuma, también lúcuma. Paco, ya despectivo, Bolivia, Chile, Colombia, miembro del cuerpo de policía. Ya esto es una excepción desusada, igual que guairuro para los policías. Entonces, de repente está en los años 40, ay, no sé. Ya, pajariar, Chile, Ecuador, México, Nicaragua y Perú. Oxear. Esto es desconocido en el Perú. Panetón, del italiano panettone, Perú. Pan dulce grande con pasas y confituras que se suele consumir en Navidad y Año Nuevo. Propuesta de nuevo léxico para Perú. Esto también propusimos en la Comisión de Lexicología y Gramática y Ortografía cuando estuvimos en la Academia de Peruana en la Lengua, se propuso en el 2001, creo, y hasta ahora no han aceptado panetón porque los españoles comen rosquillas, ¿ya? Entonces, y panetón dice que somos el segundo país después de Italia en comer panetón, imagínense, ¿ya? Papaliza, Bolivia y Perú, tubérculo. Comentario, marca diatópica errónea. En el Perú, papaliza se conoce solamente en los departamentos de Puno y Arequipa, más extendido en el que es el término general oyuco, que es de quechua, no oyuco, que es propio de Ecuador. Apeleta, acá está lo que yo mencioné antes en los adjetílicos. Propuesta de nueva excepción de papeleta para el Perú con remisión a la excepción 3 de la boleta. Ya, boleta. Así está en la versión en línea. Boleta, la excepción 3 está en Argentina, Uruguay y Venezuela. Multa que se cobra a causa de una infracción de tránsito. Me hicieron la boleta. Pero acá no decimos eso. Entonces tenemos que proponer una remisión, papeleta, la tercera, boleta, multa que se cobra a causa de una infracción de tránsito, ya la tercera excepción. Posta médica, ya Cuba, dispensario situado en una zona urbana o rural. Marca diatópica faltante en forma compleja, Perú, acá, Perú. Rastacuero. Bueno, ya ustedes saben, rastacuero, dicho una persona inculta, adinerada y jactanciosa. Acepción de su sal en Perú. Rebalsar. Mire, ¿cómo ponen rebalsar Costa Rica, El Salvador? Dicho en el líquido, rebosar. Ahí me faltó poner naranja, derramarse por encima de los bordes
Entonces acá en todos los estratos sociales, y desde hace no sé cuántos años, muchísimos años, utilizamos rebalsar. Pero rebosar, no. Entonces rebosar, no voy a decir el agua que rebosó el vaso, bueno, digo, ¿no? La gota, ya. Y entonces tanda. Ya sabe, ya una tanda, ya. Perú, dice, menciona al Perú. Sesión, función de cine o teatro. Esta es una excepción desconocida en Perú. Por lo tanto, la academia debe quitar Perú. Urea. Ah, perdón. Urea. Según la academia. Urea. Ya saben el producto, ya saben lo que es la urea. Y a comentario. Acá en Perú se representa ortográficamente como urea, no urea. Debe ser urea, también urea, para todos los países que dicen urea, que es rújula, no es grave. Entonces, urea, imagínense que si por si acaso, como antes se estilaba, o ahora es percentil ortográfico, ahora es un dictado, que un chico escriba pues sin tilde, y ¿por qué? Por haber cliqueado, ver su celular y ya pone pues urea, y entonces reprobado, jalado, ya, en ortografía. Sábila, Colombia, Cuba, ya, Nicaragua, Perú. Quizá en estos países sí, pero menos en Perú. Nosotros sábila escribimos con S. El lema ortográficamente debe ser representado por sábila, con S. Pero la ortografía mayoritaria es S, con sábila. Entonces, también lo mismo, vuelvo a recalcar. Si un chico consulta la RAE, el diccionario físico, o online, como está acá, sigue todavía sábila con Z. Sábila, dice acá, sábila. También sábila. Entonces, no, y Perú no se utiliza. Entonces, pobres chicos, pobres los chicos que pongan con Z. Y jalados, pues jalados o reprobados o bueno, en fin. Ya. Bueno, muchas gracias, público oyente. Y gracias por todo. Y agradezco a la academia, aunque tarde, y a todos los ponentes y a los organizadores. Gracias. Agradecemos a la licenciada Ana Valdoseda por su interesante exposición y agradecemos a los expositores por la participación de todas las mesas el día de hoy. También los invitamos a la séptima mesa del Congreso que se iniciará a las 5 de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes.